¿En qué piso vive Cubero? Porque no estoy informada del piso que viven mis hijas. ¿Cómo no me hacen la información del piso donde viven mis hijas? No estoy autorizado de último. Y no hay nadie, ni nadie me informa el piso donde viven mis hijas. Que no está bueno para mis compañeros, porque ellos lo dan todo realmente. Y que yo venga sin ganas, sin energía. Sin ganas hablo de no de las ganas de decir, quiero estar, quiero... No, al contrario, ¿cómo no voy a querer estar en este show? Hola, 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 bienvenidos. Salam, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen lunes para todos. Bienvenida a nuestra angelita invitada, la señora Gladys Florimonte. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá, de verte. La verdad que sea hace mucho. Hace dos siglos. Dos años. Es que yo invito a gente acá al programa para verla. ¿Seguís todavía? Es imposible, ¿qué? Pero estás en el jurado, ¿o no? Sí, mamita. Sí. Para, no estás viendo televisión. O sea, no estás viendo tele. ¿Qué sos, Juana Viale, que no ve tele? No, no, te juro por Dios que no veo tele. No veo televisión. Nada, nada. Y viene de Angelita. Esas son cámaras, ¿eh? Sí, estamos en la tele, sí. No, no. No tiene en Córdoba, ya me explicó, no tiene la señal en Córdoba. De, ¿qué vivís en Córdoba? De justamente no, va y viene y no la... Claro. No, lo que pasa es que allá DirecTV, entonces como que no se ve mucho, algunos programas no se ven. Mira vos, ¿si no me ves? No. ¿No, ¿no sabías que estaba en el jurado? No, pero ¿cuánto? Yo sabía redes, que estaba... Pero Canal 13 es de aire, no el año pasado, ¿para qué le vamos a poner en onda? El año pasado condujo el cantando. Yo participé. Ella cantaba. Sí, Cintia también participó. Cintia va a ser diputada. Sí, ya, Cintia sí, va a ser felicitaciones, diputada. ¿Cómo estás? No me saludaste recién. No, qué falluta. No, ¿estás preparando las valijas para irte? ¿Eh? ¿Estás preparando las valijas para irte? ¿A dónde? Porque, no, porque ella dijo que si ganaba como diputada se iba. Bueno, pero fue una morada. Puedo no ganar, así que podés... Mira, puedes armar la base. Bueno, te doy changüí hasta... Espero que gane. Cintita, vamos a tener gane, que aprender a convivir con la discrepancia. Es una humorada. Es una humorada. Como la tuya, ¿o no? Lo mío fue una humorada. Si Cintia o, por ejemplo, qué sé yo, cualquiera, me voy del país. Yo es también. Una humorada, no te podés enojar por eso. No me enojé, estoy respondiendo con humor. Y acordate de Paraguay. Con ironía. Acordate de Paraguay. Paraguay. ¿Qué? Que me acuerdo de que, ¿qué hice en Paraguay? Paraguay. Que no nos dejaban pasar la frontera. ¿Te acordás? Eso termina mal. ¿No? Que no me dejaban pasar la frontera. ¿Qué estaban casi traficando? Vamos presa. Y cruzamos caminando. Merecen ir presa. Merecen ir presa las dos. Vos también sentís con frecuencia los ojos secos, Coltex Hydra Lágrimas, que alivian el ardor y la irritación causados por la sequedad ocular. Coltex, ojos frescos siempre. Mira. Dame un poco de Coltex Hydra, que vengo de una maratón y estoy re deshidratado. ¿Larga la maratón, Miranda? Sí, me miré como 5 temporadas de corrido. Gracias, sigo camino a ver si todavía me spoilean. Coltex Hydra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltex, ojos frescos siempre. Hoy tenemos mucha información, entre ellas la carta documento que le acaba de llegar a la China Suárez. Ay, en el medio de su separación, un escándalo muy fuerte con una vecina, Yanina. Sí, por una estafa, sí. Ah, tranqui. Grosso, sí, la verdad que este momento de la estafa. China... ¿Qué es ese sobre que te la estafa. ¿La estafa está ahí? La estafa. Me llegó. ¿Por qué te llegó en sobrado? Me llegó a casa, no, quiero... Muestro, ayer me llegó esto, mira, lo querés mostrar. Tapo el teléfono de la señora y el nombre para protegerla de cualquier cosa. Bueno, es la vecina de hace 17 años. O sea, la vecina te dejó ese sobre en tu casa. Sí, con todo, cartas, documentos, historia, precios, planos. Fíjate que también hay otra causa, que es la de la otra, escrita por mí. Ah, tengo todas las causas. Soy Pía, escribí todo. Muy bien. Era tanto que tenía que acomodarlo. Mira, 17 años vecina, o sea que también era vecina, fue vecina de Vicuña en algún momento, ¿o no? No, Amora, Cabré, esto data de otra época. Cuando cuento la historia se me caen todos desmayados. Esto arranca hace 17 años con Cabré. Para ponernos en y con toda la bataola de mujeres que tuvo Cabré hasta que terminó la China. La única que le sacó la guitita a Cabré, la China. Pero ahora no quiero poner lo que corresponde. ¿De Fandinho a sí, la China? A la China. Todas vivieron ahí. Ah, pero la China la más viva, según la vecina. Bueno, ahora me vas a contar cómo está todo acá. Ahora me vas a contar todo. ¿Querés tu pelo con más fuerza, más volumen, más brillo y crecimiento? Megasystem Max te ayuda a prevenir la caída del cabello. Megasystem, salud y belleza desde el interior. Mira. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasystem Max, que te ayuda a estimular el crecimiento, aportándole fuerza, volumen y brillo, y contribuye a detener la caída del cabello. Megasystem, salud y belleza desde el interior. Me dirijo usted a las evasivas recibidas
por vías informales de los efectos de solicitantes de la carta de documento. Información precisa y concreta sobre una supuesta operación inmobiliaria. Tiene que ver con la venta de la casa. Sí, porque la china estaría vendiendo esta casa, que es de ella por parte de Cabré y de su hija, ¿no es cierto? Bueno, y esta vecina... reclama algo. La china le está robando metros del terreno a la vecina. ¿Le está afanando metros? Le está afanando metros, 22 metros cuadrados. Y la señora la lleva a la justicia. Exactamente. Corte, ya venimos. Esta noche prende. Ya tiene el sobre Yanina. ¿Cómo es demanda contra la China Suárez por 22 metros? 22 metros cuadrados, te digo la verdad, se hacen los ¿Se ricos. ¿Se choreó 22 cool. metros? Se choreó 22 metros cuadrados. ¿Ella, realidad, Cabré, Vicuña, quién? No, fue un error del barrio, que te digo el nombre, que Pía tenía la duda, sí, que se llama Barrio Privado California Village, kilómetro 42 sí, y media, puente del Office Park. Ahora me contás todo, pero por las noches se te acalambran los pies o las piernas, llegó a Argentina a otro stop calambre. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artrostop Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artrostop Calambres sin azúcar el verde. Ahora también en cajas de 4 sobrecitos, de venta en farmacias. Y enseguida Cubero le ganó la justicia a Nicole Neumann. También una de las causas que tenían fue sobreseído. Cubero, Cintia nos va a contar la información. ¿Tiene que ver con qué esta causa? Con una causa que le inicia a Nicole Neumann, a Fabián Alberto Cubero, por impedimento de contacto. No se había llamado Alberto. Yo tampoco. Pero tenemos mucha carta de documento hoy, estamos leyendo cosas que no sabíamos. Sí. ¿Viste? Estamos como locos. Y es por impedimento en contacto. ¿Se acuerdan cuando fue el cumpleaños de 40 años de Nicole? Que fue como bastante polémico, que fue en medio de la pandemia, que era un lugar medio criticado, que fue con las hijas. Bueno, ese momento, en ese, se produjo esta demanda. Hoy les vamos a mostrar una carta de Nicole a Cubero. Carta a Fabián Cubero. No documento, carta. ¿De amor? Carta. No. No precisamente. Más o menos. Más o menos que no. Se use la carta, ¿no? Estimado. Chango Más y Walmart te vuelven a traer la semana de ofertas hasta el miércoles 25 de agosto. Vas a encontrar de todo 50% de descuento, llevando dos unidades de descuento en gaseosas, lácteos, 30% de descuento en higiene y limpieza. Además, no te olvides, con tu tarjeta Aumentar contás con un 15% de descuento en lácteos, azúcar, aceite, pañales para bebés y mucha categoría más. En Chaco Más y Walmart encontrás todo lo que necesitas todos los días y al mejor precio. Y enseguida, Virginia Gallardo habló de las angelitas. Hoy sí le van a poder contestar. Podrida. ¿Cómo te tiene podrida? No, no, si todavía ni le contestaron, ya te tiene podrida. Agradecemos a Cruz Medical por el testeo de nuestros invitados y producción del programa con resultados en 15 minutos. Renunció Ángela Leiva. ¿Quién la reemplaza? ¿Quién la reemplaza? Ya venimos. Seguimos en LAM, tenemos mucha información exclusiva. La primera tiene que ver con la denuncia contra la China Suárez de una vecina por robarle 22 metros de su terreno. Vamos a hablar del sobreseimiento de Cubero con Cintia en un ratito y van a ver la carta de Nicole a Cubero. ¿Para qué era esa carta? Solo para informarle que se iba de viaje, aunque no le guste. Por carta, cosas por insólitas. Por carta reenviada, porque no fue una carta directa. Rarísimo. Y después nos vamos a meter también con el tema Vicky Cipolitakis y Naceli. Naceli va por todo, va a pedir la tenencia de su hijo Salvador. Y Yanina va a explicar por qué. Tiene chats de Naceli, en donde Naceli, en primera persona, habla de esto. No sé si lo podemos mostrar. No. Bueno, pero lo podemos leer. Claro. Naceli habla con alguien y le cuenta lo que va a pedir en la justicia sobre el hijo que tiene con Vicky Cipolitakis y por qué. No, y todas las mentiras que nos vende Vicky, pues la verdad que miente bastante, todas las causas que está perdiendo. Entre las cosas que yo leí los chats, obviamente, dice que no está mal económicamente, como cuenta. Tiene dos departamentos. Tiene trabajo, hace videoclips para narcos, de hecho uno de los narcos con Perdón. Hoy viniste... Bueno, tranqui. Yo te cuento. Lunes tranqui. Hoy vine con el lunes para narcos. Sábado y domingo trabajé, chicos. Un día Veo.
Sí, ella con Charlotte Caniggia hace poco hicieron un video para un señor narco. ¿Viste estos cantantes de reggaetón que era narco? Estuvo preso en Rosario. El día que salió de la cárcel lo mataron. Así arranca. Bueno. Y todas estas son las preocupaciones. ¿Lo contamos o no lo contamos mejor todo esto? Porque... ¿Qué? Por eso superan los narcos acá en la puerta. Bueno, por eso no doy nombres. Pues tengo solo nos faltan los narcos. Tiene dos amigos turbios. Menos mal que el señor ya murió. Fue contratado por este narco. Voy a poner un punto acá. Después seguimos con Vicky Cipolita. Es hermoso el cuento. Vamos con el robo de metros. Mejor. Bueno, la China Suárez, en el medio de toda su separación, que por ahora no ha dicho nada, ¿no? Nada. Mantiene el silencio. No, está en su Instagram trabajo. Como si nada. Como si nada. Prende el fuego, la acá, leña. El que habló esta vez fue Benjamín Vicuño, que fue el que prendió el fuego y aclaró que se separó. Ella no estaba enterada de que él iba a contar eso el viernes eso y dicen, le molestó. ¿No? Sí. Ella no estaba enterada. Por eso no hace referencia. El tema es que él también se adelantó cuando vio esas historitas del fueguito, de la soledad. Ah, eso se lo, el peluquero eso también contó... está en la estafa, ¿eh? Perdón, el peluquero también cayó. Captiva, ¿eh? ¿Cómo se ¿Cómo llama? Están ligando los peluqueros. Juan Manuel. Sí. Juan Manuel es su mejor amigo y está porque acá, cuidado, está acá también. Sí. ¿En eso del country está Juan Manuel? Sí, mamá. Se quedó con dos metros, ¿qué hizo? No. No. Ahora me vas a contar. Hubo un engaño lindo, ¿viste? Pero bueno. Más allá de la separación, de la que ni habla la China ni habla Pampita, tampoco ninguna de las dos, pero Benjamín ya la aclaró, vaya a saber por qué. Vos decís que tiene que ver con que ella lo adelantó en la casa, con las imágenes de la casa, como que claro, estaba sola, ella que se compró la cama. El jueves mostraba una cama de una plaza, hablaba en primera persona, mostraba con el peluquero, al peluquero que era su amigo incondicional, el fueguito, el living ahora, vacío. Me quedó grabado lo que dijo Tartu acá. Los famosos no tienen amigos. No. Que siempre sus amigos son los peluqueros, los maquilladores, el asistente, el representante. Siempre el de turno ahí, porque es gente complicada con esta vida. O sea, no estaba con, no sé, hablo de los amigos famosos que le conocemos a la China, no estaba con Paula o con Mary del Cerro. Bueno, porque ahí en ese momento no podían. O con Lali. Amigos es otra cosa, se conocen del medio, comparten un asado, se hace un grupito de laburo, pero amigo, es otra cosa. No tienen amigos de antes, de la infancia. Aparte de famoso así, tipo estos, medio turbio, no confía en nadie. ¿Turbio? Cuando te cuente todo esto, es todo turbio. Tengo audios que no voy a pasar por respeto. No sabés lo que son los audios. De Vicuña, con la voz. ¡Vicuña! No lo respetemos a nadie. Vos lo escuchaste, el audio es hermoso. No sabés lo que es el audio. O sea, Vicuña no quiere tampoco devolver los 22 metros. No, peor, la quería estafar el doble a la pobre mujer. No, necesito ese audio. Te morís, se los voy a mostrar en el corte. Yo lo tengo, No lo pases, prometiste que no lo pasábamos. Pero vos prometiste. No, te lo pido, por favor, que la señora va a venir a LAM. ¿Va a venir la señora? Sí. ¿La denunciante va a venir? Todo. ¿Viene mañana? Porque quiere dar la cara, está cansada. Entonces la respeto. Bueno, esta historia no que van a escuchar... no hay manera de callarle porque es peor que nosotras. Ahora, en la voz de Yanina, mañana la va a contar la protagonista acá. Va a venir esta señora que le dejó un sobre cerrado en la casa de Yanina... porque es vecina. Anoche a las 9 de la noche vino el señor de la guardia de mi casa. Claro, ellos viven en el kilómetro 42, yo no, el 45, total, lo saben todos. 3 kilómetros. Sí. Hasta las 9 de la noche me tocan el timbre, me dan este sobre. Sí. Cuando lo vi me dio un poco fiaca, pues es la hora del vino, ¿viste? Dije, oh, leer todo esto, era largo. Menos mal que lo leíste y no agarraste el vino. Pero decía urgente, decía alguien, te escribió por Instagram. No, cuando me pone señora Yanina Latorre de SFM, tanto. Cuando me dejan el celular y todo, me parece limpia la cosa. Aparte, cuando la llamé, me dijo, no tengo problemas que me nombres, Darmin. O sea, porque viste que hay gente que a nosotros nos pasa, que nos da data, no quiero hablar, no me nombres. Bueno, porque yo me meto en este quilombo, evidentemente, da la cara. Ya, llevo un nivel de hartazgo. Es la todo mujer, verdad. Para llegar hartazgo, a hacer esto, claro. Esa es la palabra. Esa es la palabra, yo me parece. Yo escuché la historia, parte de la historia que le contó esta señora a Yanina y está harta porque es un conflicto que viene desde hace muchos años. Ahora lo vamos a explicar bien. Digamos, son vecinos, el barrio empezó con muy pocas viviendas. Tres, una era la de la señora, denunciante ahora, otra era la de Nicolás Cabré y un tercer vecino. Casa, o sea, con Nicolás Cabré estaba todo bien al principio. En realidad fue así, ellos compran, viste lo típico de esto, fue la época donde se pusieron los barrios privados de moda que empezaron a ver un montón. Sí. Ella va y compra, señora está separada, tiene dos hijos grandes, es maestra, tiene dos trabajos. Estoy hablando de una señora que labura y que para ella esto le es un cambio. Ella tenía esta casa, estaba todo... ¿Viste cuando recién haces el boleto de compra-venta hasta que se lotea bien y están los planos aprobados? Cuando van a escriturar se dan cuenta el agrimensor que hace lo de los barrios, que a 22 metros cuadrados, chicos, estamos hablando de 12 mil dólares. Ensuciarte estos chicos con la guita que ganan y cómo se manejan por 12 mil dólares, un horror. El agrimensor
nota que había 22 metros cuadrados que habían quedado dentro del terreno de Cabré, pero que eran de esta señora S. Ahora vamos a explicar por qué Cabré y por qué la China Suárez, claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero Cabré era el dueño original del terreno. Era el dueño original del terreno, de la casa, en el momento que salía con Sole Fandinho. Vivía con ella. Y después siguió toda su vida ahí. Después se separó, sí, después se casó con Tobal, vivía con Tobal, y una vez que se divorció de Tobal, y se quedó con la casa de él igual. Se quedó porque era de él la casa. Sí. Con ninguna había tenido un hijo. La verdad que un caballero, la señora lo dice, que es un señor Cabré, así que parece antipático. De Cabré antipático. Te habló bien. Muy bien me habló de Cabré. Que parecía antipático, que no era como el vecino, era como el vecino Ortiva, pero un caballero. Pero hasta ahí en los 22 kilómetros, no, perdón. Siempre estuvieron en el terreno de ella. La señora no tenía ningún problema. Va y lo habla con Cabré, se sientan con los alimentadores. Ay. Y como era gente, un barrio pequeño que recién empezaba, nadie se conocían era de mucho dinero. El error fue de los agrimensores, entonces, partiendo de esa base. El error es del que hace el barrio. El agrimensor es el que lo se da cuenta. Ah, pero, el barrio. Pero está bien, pero cuando Cabré lotea su lote, digamos. Él no lo lotea el barrio. Bueno, entonces es un error del barrio. Claro. El barrio se equivoca acá. No, bueno, pero pará. Entonces en pero el momento sí, bueno, se sientan a negociar. Haciendo. O sea, el barrio está del lado de la señora, pero pará. Ah, ahora llegamos a los metros, pero Cabré vive ahí con Fandinho, con Eugenia Tobal y los 22 y después llega la China. Y después llega la China y tienen una hija. Entonces Cabré, como un caballero, que no es lo que hacen todos, en el momento de la separación era su casa de soltero. Ellos no se llegaron a casar nunca, me parece. No se casaron. Le deja la casa y se la escritura a nombre de la China. Cuando se separan, le deja la casa para la nena, obviamente, para Rufina, y está escriturada a nombre de la madre, que no, es la mayor pero de edad. Hay hombres que no te lo hacen. No hay hombres que lo hagan en la calle. No, en general se la pueden dejar a la hija y la madre la maneja. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir, o sea, la casa de la problemitas. China. Ahora es de la China. Uh-huh. Cuando surge todo esto de la escritura, que el agrimensor se da cuenta que había 22 metros cuadrados, que es muy poquito, se sientan entre vecinos, lo hablan, Cabré dijo, mira, la verdad que volver a hacer todo... Viste, las escrituras valen mucho dinero. Sí, sí. Por todo el lío, quedó como de palabra un acuerdo que nunca hubo ningún problema en 17 años de vecinazgo. Que en el momento de alguno querer vender, escriturar o lo que sea, le iba a reconocer y devolver los 22 metros. Claro. La señora en ese momento el espacio ni le sumaba ni le restaba. Lo que se acordaron era no construir sobre los 22 metros porque eran de ella. Y si el Cabré algún día vendía, o le compraba la parte o se los devolvía físicamente. Sí. Es más, tengo el dibujo, el plano, que es un lío. Acá hay un dibujito. ¿No tiene, digamos, perímetro delineado? No sé, no fui, chica, me están pidiendo. No. Hoy voy. No, pregunto por... Te estoy contando una data tremenda ya que me pregunto. No, no, por la devolución. Este es el plano. Claro, pero este una cosa, plano. Claro, pero una cosa es el arreglo con Cabré y otra cosa es cuando ve llegar el otro. No, siguió bien el arreglo con la China también, ojo, porque empezó bien todo. Ahora sí, vamos paso por paso, que vamos bien. Este es el plano de los dos terrenos, ¿no? Claro. El 8 y el 9, ahí los patios, se ven los patios, no sé qué. Y el alambrado del medio, que es el lugar de la disputa, calculo yo, ¿no? Donde se dividen los dos terrenos. Toda esta parte porque es la disputa. Es como en una esquina, es como en una ochava y debe ser donde el que loteó se equivocó. Porque incluso por lo que escuché en el relato de la señora, la división no es que hay una pared entre una casa y la otra, se ven los vecinos. Se ven los vecinos, eso preguntaba yo. No, cerco vivo debe haber, pero claro. No sé. Claro. Porque no sé. Cuenta en el medio de todo el conflicto te cuenta algo de Bisbal, por ejemplo. Claro, Bisbal pasó un año nuevo, la China convivió con Bisbal. Mirá que viva, nadie supo. Y de libustrina a libustrina, feliz año nuevo, vecina. Los cuentos de la señora. Claro. Bulería, le dijo. Una genia, sabe todo. Tenía un Martín Fierro al lado. Aparte habla muy bien, viste que es picante. Sí. Y está enojadísima, cosa que a favor nuestra. Bueno, claro. ¿Y qué la lleva a este hartazgo? Bueno, o sea, porque ella recurrió a lo legal, con lo que vea, habló con el barrio, habló con Cabré, habló con todos. Cuando se va Cabré y queda la China, se vuelve a sentar con la China, queda se escritura, nombre de la China, lo mismo, la China ya tiene los audios, todo, que te lo iba a reconocer, que pin, que pan. La China vivió hasta hace muy poco ahí, porque cuando ella se separa de Cabré, queda ahí Vicuña. Y ellas se veían, él iba a dormir 3 días, se iba, la señora sabe todo, los fines de semana sí, fines de semana no, pero nunca llevó a los hijos de él. De hecho, Vicuña la llama a la señora para ver si no tenía ganas de vender o alquilar la casa, porque él quería o comprar o alquilarle la casa para ir con los hijos. La de al lado, claro. Y lo tengo de voz de él para lo que me los niegan. Él no llevaba a los hijos a la casa de la China porque era un quilombo. Dicho por Vicuña en el audio
lo escuchamos Ángel y yo. O sea, no. En este plano no entraban los hijos de Vicuña. No, tenían que ir a la casa de al lado. No sé si es porque Vicuña no quería, porque la China no los dejaba, porque Pampita no lo permitía. Claro. Y ya no sé quién es el que no quería. Entonces ahí empezó toda una negociación. Algo hay, porque Pampita sí. Va con sus hijos sí. A todos lados. Hay un asado, va con los hijos. Hay una fiesta, va con los hijos. Acá no entraban no. A la casa donde estaba la China. Exactamente, que quería alquilar la casa de al lado o comprarla. Va, en realidad le decía como alquilarla con derecho a compra, por un muy bajo valor, porque los hijos de él, que eran varones, así dijo, mis hijos que son varones, no van a la casa de la China porque es un quilombo. Y él dice la casa de la China, no dice mi casa. Nuestra casa, claro. Esto es la voz de él, no me lo pueden refutar, sí, no me sí, lo sí. Pueden negar, porque él habla con esa parsimonia esto chilena. Esto va a ser el principio de la relación, Yanni. Los dos primeros años donde claro, todavía claro. No estaba todo definido. Después de eso ellos dejan la casa, sí. Porque no llegan a un acuerdo, y se van a alquilar una casa que no sé si vos me dijiste Highland, San Carlos, yo no ¿quién? Sé. La China y, sí. Claro, que es la bien. Famosa casa de Fabián Gianola. Que le da para alquilarla, ¿te acordás? No me acuerdo, pero sé que fue bueno. Un, no sé si la San Carlos o Jaila, un patri grande. La casa de la China de Benjamín. Sí. Y esta casa queda vacía. No pasó más nada, la señora tranquilara. Hace sí. Un tiempo la señora empieza a ver movimiento. ¿En la casa? Claro. O sea, la casa nada. No la alquilaron, nada, nada. Quedó vacía. La prestaba. Se empieza venían, a mover la casa. Venían familiares de la China y se quedaban a dormir en el verano. La prestaba para año nuevo. Ella no sabe normal. Si la prestaba o la alquilaba, pero de repente un mes había una familia, parientes de la China, amigos de la China. En Navidad era usada, gente que venía de veraneo. Claro. Supone casi que amigos entrando de la pareja. ¿Al abandono la casa a la no, actualidad no, o no? No, no, no. Ah. Otra de las cosas que empezó a disgustar a la señora, la China construye un depósito. ¿Perdón? En los 22 metros cuadrados. Ah, en los 22 metros complica el problema. Construye un depósito. Justo ahí, mira que debe tener. Y hace un tiempo la señora empieza a ver movimiento en el terreno, como viste, obra. No sabe bien qué, porque no sé si por la vegetación alta no llega a ver del todo. ¿Ese será el cerco? Ahí en las imágenes se ve un cerco. No, esa es la casa nueva. Esa es la nueva. Esa es la nueva. Esa es la que quiere reformar ahora. La anterior, bueno. Sí, es la nueva que compró. Con Manuel Cativo. Que la va a remodelar todo, pues va a ser un programa de televisión, ¿viste? Sí, eso es lo que... Bueno, la cuestión es que la señora empieza a ver movimiento, va a la guardia y pregunta quiénes eran los que estaban. Y hay una autorización a una persona X, Pepa Pérez, que sí. No es de la familia de la China, para que Pepa entre Pérez. Cuando quiera, las horas que quiera, al barrio. La señora dijo, está vendido y no me está avisando, no hay ninguna boluda. Me está vendiendo perdón. Mis metros. Dije. ¡Claro! Mis 22 metros. La administración, la señora Pepa X, no sé el nombre de la señora, le pregunta... ¿Dijimos cuánto valen los metros? Sí, $12,000. $12,000. O sea, la disputa es por $12,000. Espero que hoy los paguen los dos. Y en este momento mi cuña está haciendo un cheque para no escucharme. Para no escuchar los audios. El audio. Pagalos o escuchás el audio. Claro, vamos a tirar la cometa. Sí, sí. Yo voy a extorsionar así. Mi claro. Si hoy no mandás la guita, yo el audio te lo paso. Rey, vamos el a audio vale $12,000, no. El audio está buenísimo. Sí, sí está sí. Bueno, pero no sé si porque vale porque también tanto. Denota una pequeña vivada del señor millonario chileno. Sí. Bueno, sí, pero a ver. Bastante miserables. La señora los califica de ratas. Ratas. A los dos. Así, son dos ratas. Sí. Esa fue la frase que también tengo grabada. La señora es un amor. Pero para, la señora va a la garita de seguridad. La o señora debe tener mi edad, te aclaro. Yo le digo a la señora por respeto, es una mujer joven. Sí. Bueno, ¿y entonces? Bueno, la señora joven. Cuando va a la garita, le dicen que Pepa Pérez tenía una autorización para entrar. Entonces, bueno, queremos saber quién es Pepa Pérez. Viste que en los barrios privados tenés que decir. Sí, todo. Bueno, Pepa Pérez le cuenta al administrador o al de la garita... Ella tenía un boleto de compra-venta que era la nueva propietaria, que todavía no estaba escriturado. Ah, o sea que la China había vendido. Cha. La señora ahí se enoja y la llama a la China. Actuó bien. Sí, y tenía le preguntó. El teléfono, bien. Empezó a negociar con la China, le dice, mira, yo no tengo problema en cederte los 22 metros, vos me los pagás. O sea, no es un conflicto que la China suele se entere por esta carta de documento. No, tengo los mensajes de la China, espera que los voy a leer, porque eso sí lo voy a leer. Espera. Pepa Pérez se metió. Disculpen la prolijidad, pero esto es muy lindo. Me gusta, bueno, la señora empieza en una negociación con la China, le dice, yo no tengo problema en cederte los metros si me pagas los $12,000. La señora lo mandó a tasar, fueron los de la inmobiliaria de la zona, toda la historia, lo tiene, viste que cuando lo tasaste lo documentan, sí. Todo. Sí. La China que sí, que no, nos tenemos que sentar, la entretuvo. O si no, me tenés que devolver los metros y tenés que sacar el depósito que tenés construido. El tema es que, claro, la China vendió un terreno, una casa con un depósito que se ve que la señora que lo compró lo debe querer así. La China ahí reconoce que a esta Pepa ya le vendió el terreno, que casi está a punto de vendérselo. No, raro, le decía que sí, que no, que se estaba por dar, que había una seña, pero que la dejaba entrar porque la casa estaba vacía.
La Saraceaban. En un momento la derivan con la secretaria. Ella no, la china tiene secretaria. ¿Tiene secretaria? Sí, tiene una suerte que yo no poseo. ¿Qué sé muero? Yo. A ver si está el nombre. ¿Cuántos sí? A ver, decime el nombre. Pero secretaria, lleva bolso. Esperá, no sé si tengo el nombre de la secretaria. ¿Secretaria? ¿Qué presupuesto, no. chico? La secretaria. Bueno, empieza a hablar con la secretaria. La secretaria la bloquea. La china ¿Cómo, bloquea. ¿La bloquean? Aparece ¿la bloquean? Todos. Aparece el peluquero. Como si la señora fuera tonta y no mirara la tele. ¿El peluquero negocia metros? No, apareció a querer comprarle la casa. Amor, lo mandaron al peluquero a comprarle la casa a la señora. No. La estafa era completa. Este es maravilloso. La señora se dio cuenta. Porque aparte el peluquero le ofrecía muy poco dinero. Pero aparte la señora vive ahí, vive. Sí, la señora ve la tele, sabe quién es el peluquero. No, vos no vendés de un día para otro una casa en la que vivís. Pero excepto que la estés eso. Vendiendo digo, al triple. No más sé, allá, que sea más allá de los chistes, es toda una movida mudarse. En el medio de todo este tiempo que estamos viviendo, ¿no? La señora es separada, ya dije que es maestra, tiene dos trabajos, no es que le sobra. Tiene que charlar con los hijos, mudemos, ¿no? Es un lío, obvio. Bueno, la bloquearon todas. La bloqueó la china, la bloqueó la secretaria y la bloqueó Vicuña. Y el peluquero no le pregunté porque tampoco es tan importante. Cuestión es que la señora... Pero el peluquero le quería comprar a la vecina en vez de pagarle $12,000. Claro, o sea, más caro. Más bajo para agrandar la situación, qué sé yo. Sí. Bueno, la cuestión... Todas las dudas mañana la señora, apúntenla. Sí. La cuestión es que me manda acá mensajes, porque ¿qué hace? La china en un momento la desbloquea a la señora. Pero la señora va, le toca la puerta a Pepa Pérez y le dice, yo soy su vecina, dueña de esos 2,22 metros que tiene y Pepa ahí. Pepa Pérez dijo que es el depósito, claro. Le impugno la escritura, pues la señora bien averiguó la escribanía, impugnó la escritura, le metió demanda penal a la china, metió, o sea, antes de avisarme a mí, no es que quiera ser mediático. Hizo todo, lo llegó a vos, en una, por eso decía lo de la situación de hartazgo, claramente después de haber hecho todo lo que hay que hacer y todos los pasos esto ya a seguir. Está en una fiscalía, ¿no? Mirá, te leo los mensajes de la china a la señora cuando Suárez. La señora habla con la vecina, nueva propietaria, y le cuenta la verdad, claro, la propietaria se le va para atrás a la otra. Viste que el boleto de compra-venta lo puede decirte para atrás y tiene que devolver la guita. Pepa se arrepiente, sería. Claro. Hola, Sandra. ¿Cómo te va? Te habla Eugenia Suárez. Avísame, por favor, cuando me puedo comunicar con vos urgente. Ya escuché el audio que le enviaste a Mercedes, se llama la vecina, y tiene la compradora de mi casa. ¿Cómo querés que se soluciona el tema de los metros? Bueno, como no me atendés, me dio mucha pena tu audio. No sabés lo que necesito vender mi casa. El agrimensor está haciendo un plano para cederte los metros que decís te corresponden. Así podemos llegar a un acuerdo. Te estoy llamando. Cuando puedas, avísame y reitero el llamado. Ahí me explica ella que arrancaron la negociación. Ella habla de nuevo con la compradora. O sea, ahí viene la china, ¿no? Sí. Reconozcamos bien. Que ahí viene. Claro, quería quería pagar, quería devolver metros. Quería devolver una los metros. Una cosa es pagar, otra cosa es devolver el tema metros. Es que los metros están construidos. ¿Y quién paga la demolición de todo eso? ¿Y cómo se... y ella no quería poner el depósito ahí. Con esto la entretuvo mucho tiempo, hasta que un día le cortaron de nuevo todo el diálogo, las bloquearon todos. ¿Y eso cuando fue más ahora, o menos? Ahora, hace unos meses, exactamente. Okay. A la señora Mercedes están sobre aviso, no puede entrar más al barrio. O sea, ella como propietaria le prohíbe a Mercedes, que sería como una usurpadora. ¿Mercedes terminó de comprar la casa? No, todo escritura no, hay fecha de escritura ahora, había fecha para escritura para julio y esta la impugnó. La fiscalía le da la razón. Entonces ahora la china está desesperada porque Mercedes quiere o que le devuelva la plata, se ve que la china ya contaba con esa plata o la puso en esta casa, que es lo que cree esta mujer. Entonces Mercedes está sin escritura, escritura impugnada. La china tiene la plata, no le devuelve la plata y esta pobre mujer, 22 metros cuadrados. ¿Y qué hacemos ahora? No ¿y, puede, y ahora está esperando ella que resuelva ella la le justicia. Habló a la escribanía. ¿Está la carta documento ahí? Sí, acá está la carta documento. Porque esta carta documento, además la señora la notifica a la administración. A todos. Y también a la escribanía donde iba a hacerse la escritura. Porque ella se tomó el trabajo de averiguar todo. No, hizo todo. Claro. Y Mercedes, esta mujer también está preocupada porque ella no sabe en qué va a quedar la guita que le dio a la china, que no está escriturada. Un boleto de compraventa no y en la casa escritura. No vive nadie ahora. Ahora no puede entrar nadie. Claro. Ella le prohibió la carta, no le pagó la carta de documento dice lo siguiente. Buenos Aires, 20 de agosto del 2021. Me dirijo a usted ante las evasivas recibidas por vías informales a los efectos de solicitarle información precisa y concreta respecto a una supuesta operación inmobiliaria realizada en relación al inmueble de su propiedad, cito en Los Jazmines, bla, bla, bla. En relación a la misma, se le intima no innovar en relación a la propiedad y tenencia de la misma, puesto ya que como es
de su expreso conocimiento conforme intercambio de mensajes de texto, esto es lo que contaba antes Yanina, ¿no? Tiene un montón de mensajes y de audios. Llamados y sendas comunicaciones entre usted y esta parte existen defectos formales en materia registral que harían que usted disponga frente a un tercero de una propiedad ajena a sabiendas que no le pertenece, incurriendo en daños y perjuicios frente a esta parte y frente a terceros, así como cometiendo delitos penales contra la propiedad al disponer de un inmueble o parte de este a sabiendas de que no le pertenece en sintonía al artículo bla, 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 bla del Código Penal de la Nación. Esta es la carta de documento que está porque firmada. La China nunca le dijo a la compradora que esos metros no le correspondían. Claro. Y después, y además le dice, viste que en un momento en el mensaje le dice que decís que te pertenecen, como dudando de su palabra, cuando estaba todo claro entre ellos como vecinos. Tal cual. Después notifica a la administración. Acá dice, el mail dice urgente, venta propiedad de Eugenia Suárez, UF7, la unidad de la casa, 7. Sí. Sí. Es todo re legal, ¿eh? La señora aparte no esconde nada. Estimados, buenas tardes, espero que se encuentre bien. Adjunto a la presente carta de documento enviada a la señora María Eugenia Suárez. Se solicita, por favor, se siga considerando el no ingreso del potencial comprador hasta tanto se resuelve el presente, conforme le fue comentado a la señora XX, a quien copio, dado que por nuestra parte hubo voluntad de llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. Finalmente, les hago saber que la escribanía interveniente en la potencial venta ya fue notificada vía email y acá tenemos también la notificación con la escribanía, que más o menos dice lo mismo. Mi nombre es tal, propietaria de la unidad 8, o sea, al lado de la China, que era la 7. Y, bueno, dice más o menos lo mismo, ¿no? Explica todo esto. Dice el motivo del presente es informarles que en el día de la fecha se ha enviado carta de documento, que estará el 20 de agosto, ¿no? Que contamos antes. Dado que conforme surge a la misma, existe parte del terreno, los cuales hoy en día corresponden a mi lote, 7,93 metros construidos, más 13,68 metros descubiertos, terreno que aún no ha sido devuelto por la titular del inmueble, la cual ha avanzado en la operación a sabiendas de la situación que describo. O sea, todo esto que veníamos contando antes. Yo digo que... Sin perjuicio, ahí termina. Sin perjuicio de los correos enviados a María Eugenia, las varias llamadas y mensajes intercambiados con su secretaria y con ella, no he encontrado mejor solución que avanzar con lo referido, atento a la falta de voluntad para resolver lo mencionado. Saludos cordiales, firma la señora. Para hacer un poco un resumen, digo, con el diálogo con Cabré estaba todo bien, Cabré le dice que sí, lástima ahí que la señora, estas cosas, no, es una moraleja ella, a ver, que no se haya filmado. En el fondo, los 22 metros no es que se muere, tampoco te cambian la vida, le molesta la actitud, bueno, por eso, la mentira, la evasiva, o sea, pero vos cuando vendés Cabré, y sabés, tenés que decirlo, te devuelvo los metros o te doy la guita. Está bien, pero con Cabré estaba todo bien, habían quedado esto de palabras, con la China, no se termina cumpliendo. También estaba todo bien. Por eso, con Benjamín, la única aparición que hace es para alquilarle la casa al lado, no para meterse en el tema de... No. La cantidad de terrenos o la Benjamín aparece, a ver si lo cuento bien, como lo escucho yo, del audio de él. Y en un momento le dice, Benjamín, te quiero alquilar la casa con promesa de venta. Te alquilo a tanto, creo que eran 150 mil pesos, 150, ¿no? 150 o 180, sí. Le ofrecía esa plata por mes, por dos años, y cuando terminen los dos años, te compro la casa y me descontás lo que te alquilé, alquilar. No, él la quería toda esa hermosa. Tremendo, lo claro, pero... Vivo. Sí, claro, no es un leasing, no era nunca un leasing. Nunca lo vi. Claro, porque aparte el leasing es caro. Por eso me encantaría, mostrar el audio. A mí me encantaría que él lo ofrece. Porque con esa parsimonia educada... Él hace un negocio. Yo te compro tu casa. Siempre es te compro el sillón. Sí, te digo, pía, te lo alquilo. Dos años, 150 lucas y después me descontás. Comprarlo no, 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 si lo escuchaste, es bárbaro. Por eso la señora me dice, yo quiero que se sepa. Y aparte que lo son dice dos con una ratas. Tranquilidad. Así, quiero que se sepa que son dos ratas, que no son lo que muestran. ¿Y él para qué quería alquilar la otra casa? Para llevar a los hijos de Pampita, porque no iban a la casa de la a China, los, que era un quilombo. A los hijos de ambos. Bueno, debe ser un buen negociador. Los chicos de Pampita y de para, tal vez no te lo explico la vecina todavía. ¿Vos sabemos cuántos cuartos tienes? ¿Es una casa chica o grande? No le pregunté. Porque hay que saber, porque chicas, tal vez... Vos pensás que todo este trabajo de investigación, vos querés que le diga cuánto. Mirá lo que te pide. No, pero... hago esta pregunta, porque si él quería alquilar para sus hijos varones... No debe ser una casa más grande, no debe ser una casa muy grande, pensá que era la que tenía Cabré. Por eso estoy diciendo, tal vez no había demasiados cuartos, hay que ver cómo tenía Nicolás. Nicolás cuando la compra no tenían hijos. Claro. Empieza a salir con igual ahora vivían en una casa grande y él también los agarraba en el departamento del centro. Pero eso por un tema de colegio, igual convivieron mucho tiempo en esta casa de country. Igual cuando hay amor, reina...
hay gente que tiene 7 hijos en 2 dormitorios y de alguna manera se apañan y viven. No debe ser chiquita la casa. Habrán quedado pertenencias de Tobal, de Fandini en la casa de Cabré. Me gustaría, le voy a contar a la señora ahora, total, está ahí. Sí. Metete y filma ahora. Porque si Cabré le dejó la casa, debe haber dejado todo. El depósito, igual ella no quedaba el depósito. No creo que se haya, por ahí quedó ella tiene una olla de Fandini, no sé. Le mandamos un dron. Tiene todo. La mañana viene, mañana trae todo esto, lo vamos a ver en vivo y en directo con la protagonista que te va a contar esto, ¿no? Exactamente, la señora trabaja en un colegio, pide permiso para venir un día antes, no podía venir hoy por eso, porque yo empecé a hablar con ella esta mañana. Habla con mucha parsimonia, no está enojada, no está nerviosa, y no es que quiere la guita hoy. O sea, quiere que se sepa que son dos ratas porque ella siente que le faltaron el respeto. Yo ella creo se hacía la boluda e iba a escriturar sin avisarle. Ella siente que, cuando que, de palabra que la tuvieron demorando. Primero que la hicieron poner en la situación de vender la casa. Está bien, eso lo elige ella, si venderla. Ella me dijo no. que si le servía, la vendía. Pero no estaba en sus planes. No estaba en sus planes. No, bueno, pero ahí hay una negociación. Por eso te digo, si vos estás... Ellos le ofrecen. Lo que le ofrece es nada, por lo que estás contando. Pero digo, a veces no, un curro, es una negociación. No, bueno, es un negociador. Evidentemente, Vicuña se tira el lance, qué sé yo. Quizás la mujer está necesitando la guita, desesperada, y la agarra. En el audio, algo importante, la clara. 150 mil pesos en pesos argentinos, y ¿no le dice? El equivalente en dólar. Claro, un horror. Feo. O sea, cuando vos compras la casa, la compras en dólares. No, pero con eso, o sea, cuando ven que la señora no vendía, ¿no? Le mandan al peluquero como si ella fuera tonta. Me dice, imagínate que es el peluquero de Pilar, que es donde yo me hago los reflejos, y estos me mandan al peluquero a comprar como si fuera de casualidad llegó a comprar al lado de la china. ¿Y al peluquero qué le contestó? No, no, le ofrecía la mitad de lo que le valía la casa. Todo esto era mandado por Vicuña y la china. Obvio. Se ve que en algún momento bueno, pensaron la en quedarse huevada con de... todo y por ahí tan grande se hacían una nueva casa y vivían ahí todos juntos. O sea, habrán tenido que ir, por como decís vos, por un tema de espacio. Claro. Yo igual lo que no entiendo es por qué hace tanto lío por 12 mil dólares, pero le quieren comprar la casa. O sea, es una... Bueno, no se entiende lo que hace la rata. Por eso. Es de rata, bueno, es lo que dice la señora, es de rata. Porque la señora ya... ¿Puedo pasar un poquito del audio? No, no, te lo pido, si la señora viene, no me arruines del programa de mañana, sos el conductor. La primera vez que produzco la señora va a venir. Cerré un invitado, soy tabuada. Viste lo que me pasa todos los días. Descubrí todo lo que podés ahorrar en Club Personal. Disfrutá en Jumbo, Disco y Bea, un 20% de descuento online, un 15% de descuento en tiendas, todos los lunes y jueves. Descarga la app y aprovecha todos los beneficios que tenemos para vos, Personal, Fibertel y Flow. Descubrí todo lo que podés ahorrar con Club Personal. Disfruta en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y un 15% de descuento en tiendas. Descarga la app y descubrí más beneficios. Personal Fiber Teleflow. Aunque sea un poquito. No, va, te lo pido por favor. Esta vez digo, apáguenle el micrófono. Pero cuando dice, hola, soy Benjamín Vicuña. No, no. Traigamos a la señora y en la cara se lo tiraste. Total, cuando está acá ya qué importa. Bueno, ya se enteró. ¿Vos sos men? No, porque está trabajando, no soy boluda. ¿Te sentís irritable o estresado? Jenner de equilibrio. Especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. No es un medicamento, es de origen natural y nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. De venta en farmacias o en la tienda online formulaptienda.com.ar. ¿Qué decís, Brady? Te lo vas a pasar, El audio un poquito. Sí, te conozco, no ves más parte que otra, no vas a poder. Pero si yo paso la parte del audio donde dice, hola, soy Benjamín Vicuña. ¿Listo? ¿Está ahí? Nada, ya está bien. Como, hola, soy Cintia Fernández Botán. Es lindo, yo lo quiero escuchar. Está tu spot acá en la tanda, ¿no sabía? Ya, ¿tú has visto? Yo lo pido 150 mil pesos. Te sale el chileno. Vos tenés que ponerte a hacer aquí. Hoy es el cumple el papá de tu hija. ¿Saliste con Vicuña, no? No. ¿Con Manguera tampoco? ¿Manguera? No. ¿No le diste a ningún chileno? Sí, estuve de novia 1 año y medio. Sí. ¿No te acordás? El chileno era lindo. Era lindo. Son tantos. Lo de... Cintia, hoy es cumpleaños. ¿Ese era el de Marengo? Sí, era el mismo. El mismo. Sí, Martín se llamaba también. Sí, sí, sí. Bueno, listo, no, basta, termine. Sigamos con el hola Benjamín Vicuña. Me encanta la tonada chilena, me vuelve loco. Y a mí también. Se calienta. No me gusta traicionar. Sandra es el conductor, no soy yo, reina. Yo te protegí. A ver, Sandra. ¿Cómo estás por acá? ¿Ves? Es Benjamín Vicuña. Ah, ¿cómo estás? Ahí arranca. El audio vamos a mostrárselo a las chicas en el corte. Pía, vos te morís, que te gusta saber todo. Por acá, Benjamín Vicuña. Bueno,
Y ahí le hace toda la oferta. No, y aparte habla con esa voz romántica que habla él. ¿Podemos negociar con vos? Mañana con la señora acá lo podés mostrar. Sí, obvio. ¡Basta, Ángel! Dame el teléfono. Yo pensaba, no dice nada. Ahora, no es nada. Dame el teléfono, te borro el... Puede ser un audio que me pasó Pampita, puede ser cualquier cosa. Escuchá, hay una parte que escuchaste los audios, la señora pensó en mandarle toda la data a Pampita. Ah, una genia. Para Pampita Online. Imagínate Pampita abriendo claro, el sobre. Y después dijo no. Brava la señora igual. No, para que supiera. Y después dijo no, Pampita no va a hacer nada. ¿Qué escribió vos, la señora? Lo digo porque soy la uno. Eso es lo que dice la señora en el audio. Ah, ¿lo dice la señora también? No, pensé que lo decías vos. No, lo dice la señora, pero yo ya me lo creí. No, sí, ya sabíamos que te lo creíste. Queremos escuchar ese audio igual, ¿eh? ¿Está la prueba? Se lo mandé todos a él. ¿Escuchá? ¿Audio de la señora puedo poner también? Pero ahora digo una cosa. Estoy hiperventilando. Te lo digo, me estás arruinando el invitado. Ángel, si mañana no viene, no quiero una puteada. Se lo mandamos porque sos vecina. Mañana que venga. La que más cerca le quedaba. Mañana que venga. Venía hasta aquí, no, mi amor. No, porque dijo cómo me la juego. Es verdad, yo me la juego por la data. No, porque para Cintia, ¿qué kilómetro está vos? 53.5, pero del otro ramal. Le quedaba media horita. No, pero para. Y acá el resto capital. Bueno, vos también te la jugás. Hay gente que no se la juega por la causa. Por eso le digo, te la digo vos porque sos vecina. Yo me inmolo por las causas, chicos. Te la digo por... Es que no estoy hablando de vos. No, ya sé, yo me inmolo siempre. Te la digo por cercanía, dice Bray, no porque sea la claro, por vecina. No seas envidiosa. No, no seas envidiosa, chica. La primicia me llueve. ¿Sabes lo que está la noche que dicen que te pasa con un vino y que te vengan primicia? Y agarrás el programa y te va bien. Los hijos y los únicos que vivíamos. ¡Basta! Te lo digo, no confiamos en vos. Pero acá dice vivimos con cabreros. Escucha, digo, ahora, Vicuña, que en un punto, todo bien, entiendo, le mandó el mensaje, le quiso alquilar, baratito. Pero dice, hola Sandra, no dice nada. ¿Le puede apagar el micrófono? No, ¿cómo? No, no me va a apagar el micrófono. Pero en el concepto de los 12.000 dólares no tiene mucho que ver. ¿Te imaginas que ya está. Ángel, te voy a sacar el teléfono. Bueno, estuve hablando con Juanma. Ahí está Juanma. Sí, aparece Juanma. Pero te estoy verificando toda tu info. Juanma el peluquero. Todo lo que dije es todo verdad. Educativa. Sí, sí, sí. Es para obvio, que tomemos ¿cómo? El té esta tarde o vino y paso audio. Tengo que ir a grabar, no puedo. Pero si se quieren juntar, júntense. Bueno, Cintia, ahora vamos a contar lo de Nicole. Ahora volvemos a estos dos. A ver si llegó. Pero tenemos algo más. Los otros dos que atender. Tenemos dos o tres. Y varios no todavía sé. Más. Nicole y Cubero. Cubero y Nicole. Okay. Como veíamos en la venta, todo fue ese día. Empezó todo este conflicto, este puntual, no sí. todos los otros, cuando Nicole no podía ubicar a sus hijas. Que desconocíamos de este conflicto, sabíamos del video, qué sé yo, pero no sabíamos de esta causa penal que le había iniciado Nicole y Cubero. Y del conflicto nos enteramos porque Nicole sube los videos. O se los pasa un periodista. Es público, ¿no? O sea, para o que se los pasa Lío, no me acuerdo. Sí, salieron. Sí, no, sí, ella, y, ella se los pasa Lío, lo decoraron, ¿no? Sí, quiero decir que esta con data otro está periodista en una intermediario causa. Que no lo podía hacer en su programa. Exacto. Nicole se lo da a un periodista, ese periodista. Como... Pero ella no pasa información. Sí, en este caso sí. En este caso sí, porque me lo contó el periodista a mí. Se lo pasaron a Lío porque no lo podían hacer ellos en su no, programa. No, mi pregunta fue irónica porque después critican las fuentes, quiero decir que. Porque siempre se me relaciona que ellos dos me cuentan a mí o porque son vecinos sí. me cuentan a mí. Como vos sos amiga de Mica, te enteras todo. Exactamente. Y no es así, esto está en una causa y salió sobreseído. O sea, sí, está el expediente y está el sobreseimiento sí, lo quiero aclarar, y es público. Y no hablé con ninguno de los dos. Bueno. Empezó con esto, miren, vamos a recordar el video. ¿Qué tal? Ah, ¿vos sos el cargado? ¿Qué piso vive Cubero? Bueno, estoy informada del piso que viven mis hijas. ¿Cómo no me vas a dar la información del piso donde viven mis hijas? Estoy autorizado, a ver, decime un piso. ¿Viven mis hijas? Sí, ya sé, igual no se encuentra. No se encuentra. No, porque yo las tenía que retirar a las 11 por acá al domicilio. ¿Son las? ¿Tenés hora? Discúlpame. Ah, 11 y cuarto las tenía que retirar. Bien, y no hay nadie, ni nadie me informa el piso donde viven mis hijas. Perfecto. Listo, gracias, ¿eh? Hoy Pampita no se despega de la tele. No, ¿verdad? No. Y dando con papas fritas. Hoy Pampita, hoy me va a querer. Te lo dedicamos a vos, Caro, este programa es para vos. En el asado te lo dedicamos, Pampa. ¿Eh? ¿Puedo saber algo del asado del todavía sábado? No llegamos al asado de Tinelli, no, ahora en un Pampita. Ratito. Faltaba claro. esa ¿Qué? Pregunta tuya. Estoy que te morís, querés desde el viernes que me está quemando con el asado. Imaginaste, amo todo eso, bueno.
El sábado, ¿se habló de este tema, la Chine Benja en el asado? Le estás interrumpiendo el momento a Cintia Fernández. Estamos hablando de Nicole. Bueno, ahí empezó el conflicto. Cuando Nicole hace difundir este video. Exactamente. A raíz de este video, ella inicia una acción legal. Que todos en ese momento decían, qué guacho, cubero, no le avisa a la madre de dónde están las chicas. Exactamente, bla, 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 bla. Pero venía con un trasfondo. Te voy a contar el trasfondo. Ella cumple 40 años y se quería llevar a las hijas de viaje. Esta charla previa se ve que estuvo y hubo una negativa de Cubero. Cubero le dijo no te la llevas. Claro, fundamentada por el tema del COVID, porque estaban muy altos los casos en Estados Unidos y bueno, me parece que se fundamentó por ahí. Y te hago un paréntesis. Nicole se quería ir a Miami después de meses en donde Nicole decía públicamente que estaba preocupada por sus hijas cuando iban a la casa del padre, porque tocaban el ascensor. Les pedía hisopado a Cubero, a Mica, no la dejaba. Que yo Mica me acuerdo trabajaba. Que yo arrancaba en Canal 9 con el maravilloso programa de Magaldi con Mica y bueno, no la dejaba arrancar. De hecho, a Nicole le molestaba que Mica trabajara. Exactamente. Y después empezó a trabajar ella también. Automáticamente, casi a la par. Y en la misma productora. Exactamente. Ajá. Bueno, pero después se fue a Miami, dirigió Dirigía a Miami. Entonces, pasó así. Ellos tienen repartido, tienen martes y jueves y fin de semana por medio que se ocupa cada uno. Y en eso los dos, cumplen. O sea, es como que sí, cumplen y quieren cumplir y no le da lo mismo que, bueno, no me las llevé. Dice, te pide compensación y pidieron compensación. No hay nada informal, digamos, cumplen a rajatabla. Sí, y lo quieren cumplir porque hay padres que no pasa. Bueno, es el cumpleaños de Matías. Pasó el aviso en el medio. Sí. Hay un regalito de cumpleaños. Sí. Autorreferencial para Ufal. Cuestión. Si el cobra momento Ufal, en el medio cobra Ufal. Todos, por la dos. Laurita, porque está poniendo a Marcela Tiner, pobre. Pero abrimos bastantes frentes. Cuestión, llega el momento del cumpleaños y el 28 de octubre, Cubero le escribe a Vicky, que es la persona que se ve que tienen de intermediario cuando Nicole se va de viaje. Sí, es la amiga de Vicky Pascual. Es la amiga. Vicky Pascual, exactamente, Vicky Pascual. Que la conocemos todos. Entonces, le dice... Ahora les muestro una foto. Escúchame. ¿Es amiga de Nicole? ¿Es amiga de quién, claro? ¿De los dos? Es amiga de Nicole. En su momento, no sé si cuando fueron pareja... Y también fue amiga de Cubero. Cuando Cubero se separa, que descubre todo lo que ustedes contaron acá en este programa, qué horror, Cubero fue a llorar a lo de Vicky Pascual. Exactamente. Pero después Vicky Pascual se quedó con Nicole. Sí, pero no, tienen buen vínculo con los dos. La vida lo hizo estar con los dos. Claro, donde viene también están las amistades, ¿viste? Y sobre todo cuando terminas así mal. Porque si igual raro que dos padres no se puedan comunicar sin un intermediario. Es como, mira, yo me llevo para el traste. Pero bueno. Entonces le escribe Fabián y le dice, escúchame, ¿con quién se van a quedar las nenas por si surge algo? Esto fue un miércoles 28 de octubre. Y le dice, por si surge algo, hasta el viernes, en cuanto yo tengo que pasar a buscar a las nenas porque me corresponde ese fin de semana. Entonces, ella dice, sí, se quedan conmigo. Está una interrupción. Ahora vamos a ver los chats. Sí, porque está con chat, está con todo. Está en la causa los chats, no es que nadie los mandó, sino que están adentro de la causa. Hay que aclarar todo eso. Bueno, entonces le dice, sí, se quedan conmigo. Hasta ese entonces, todo bien. Entonces, él le escribe a Nicole y le dice, ¿con quién se van a quedar las nenas para chequear? Sí. Entonces le dice, con Vicky. Bueno, ¿se quedan con él? Sí, se quedan con él. Ahora podemos mostrar los chats en donde agarra y le chequea que se queda con Vicky, que puede llamar a su casa o al teléfono de Victoria. Genial. Esto pasa a las 13 horas. A las 8 de la noche, Fabián se quiere comunicar con sus hijas y no las encuentra por ningún lado. Ni Vicky atiende, ni las niñas tampoco atienden. Ni Vicky atiende y Nicole no atiende. Entonces, insiste con los mensajes a Vicky, insiste con los mensajes a Nicole. En lo que Nicole le contesta con una carta, pero la manda, pone, pum, enviar, cuando ya está arriba del avión, ya con las chicas. Con las hijas, o sea, hizo lo que quiso. Exactamente, hizo lo que quiso. A pesar de que el padre de las nenas no quería, de que Cubero no quería ese, que estaba ese Nicole, sus hijas arriba del avión, le puso enviar... Y Fabián no tuvo hasta el otro día respuestas de esta situación y sus hijas ya estaban rumbo a Miami. Ay, qué horror. ¿Okay? Qué bien, ¿eh? Exactamente. La carta es bastante particular. ¿Querés que la lea? Sí, vamos a ver los chats primeros, que en los chats se hace referencia también a la carta. Vamos poniendo los chats, así arranca esto. Es 28 de octubre. Hola, necesito saber quién es el adulto que se queda con las nenas cuando viajes. Pásame el nombre y el contacto por cualquier inconveniente que haya hasta el viernes. ¿Qué las busco? Tenés el tel de la casa y de Vicky siempre, le contesta Nicole a Cubero. Ah, es Vicky.
Esta es la Vicky Pascual. Exactamente. Claro. Esta es la Vicky Pascual. Ahí Cubero se entera por este chat que es Vicky la que se queda. Esto fue a las 13 horas. No le había dicho, Bárbara, las nenas están con vos. ¿Por qué no puedo comunicarme? Y ahí está la carta abajo. Exactamente. Carta Fabián. Bueno, seguimos con los chats y acá está el chat con Vicky. Exactamente. Sí. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿estás con las nenas al mismo horario? Que fíjate, o sea, esto el primer mensaje fue a Nicola a las 13 horas. Sí. El segundo es para hablar con las nenas directamente con Vicky, porque esas son las órdenes que había dejado Nicole. A las 20:37. Como ella no responde, le escribí a Nicole, que podemos volver al chat anterior, en donde dice, las nenas están con vos. No me contesta nadie y ahí fue la contestación de esta carta. Vicky, ¿qué le va a decir si no tiene la nena para cubrir a la amiga? Tenía órdenes de claramente. Pobre Vicky. Una situación. Pobre Vicky en el medio de todo este quilombo. Pobre Vicky. Es una santa, Vicky. O sea, quiero decir, le estaba mintiendo a Cubero, está en el medio de las dos cosas, fumándose a los dos. La verdad que un desastre y sin poder comunicarse dos padres adultos. Bueno, y ahí viene esta cartita hermosa que la pone enviar directo desde el avión. Te leo la carta. Carta Fabián. Carta Fabián, ya. Así. ¿Todo esto? Todo esto. Larga. Y esto es... Nicole, te aclaro. Bueno. Sí, acá estoy leyendo a Nicole. Esto está en la causa, no sé qué va a negar. Así que nada, no puede decir nada. Está escribiendo, escribiendo. Bueno, que escriba. No, pero léeme la carta mientras. Sí, 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 está todo. Está el sobreseimiento y todo. Esta carta, Fabián. Pará, pará. Acaba de decir Nicole, no digas, please, que te estoy pasando yo todo esto. Ah, bueno. Ay, qué tarde. Bueno, llegó con delay. Primero se pone eso, Nicole, siempre. Bueno, gracias, no digas que soy yo. Y después escribís. Estoy haciendo un chistecito. Carta Fabián. Hace un año tengo soñado festejar mis 40, que no es una fecha cualquiera. Con mis hijas, un viaje. Ya tenía todo sacado y pago, dado que jamás esperé encontrarme con un no ante un viaje familiar en vísperas de mi cumpleaños. La mamá. Así está redactado. ¿Eh? Y sin pedir nada de vos. Sacando que Miami está mejor en tema de COVID que acá y que ya lo tuvimos, más que tenemos la experiencia de dos familias conocidas, Podestá y Brito, que viajaron y volvieron sin problema. Fue un año duro, estuvimos enfermas 20 días en la casa solas y tampoco te ofreciste como para verlas a través del vidrio ni para asistir en algo a tus hijas y su mamá, todas enfermas. Eso es verdad. Se portó bastante mal. Por lo cual, no veo cuál sería el drama de dos semanas de disfrute y descanso para las cuatro. Las vacaciones las tomamos todos los inviernos, Y a fin de año también, y por el colegio, eso jamás fue un problema. Mucho menos este, que pueden hacer los Zoom desde cualquier lugar físico. En fin, hablé con mis dos hijas dos días antes, se me pusieron a llorar y me dijeron que querían viajar conmigo y estar en mi cumpleaños. Les expliqué que su padre aún estaba muy enojado y rencoroso conmigo, prohibiéndoles disfrutar con su madre. Les di la opción de elegir qué querían hacer ellas ante esta situación, ya que no podemos dejar de vivir y disfrutar por tu enojo. Por lo que ellas decidieron muy entusiasmadas viajar conmigo. Muy al tanto de que vas a hacer lo posible nuevamente por ensuciarme ante los medios demás, vos y tu novia. Mi abogado está al tanto... Pacífica la carta. Sí. Y mal redactada. Mi abogado está al tanto y presento los escritos correspondientes. Su abogado Gamarra, ¿se acuerdan con el que se lo había relacionado? Sí, que el ex fue de Nazarena. A mi amor, tenía canje de abogado. El abogado de Carmen Barbieri. Exactamente. Como todos tenemos canje de abogado. Volvemos el próximo fin de semana. Saludo. Y la verdad, lamento horrores no poder acordar como familia y personas civilizadas. Ojalá algún día podamos tener una relación madura para el bien de nuestras hijas, ya que tantos decís que las amás. Bueno, ya le había mentido antes de esa cartita. Exacto. Se dijo palabra de Nicole Neumann. Janina le escribe, vos le escribís. Bueno, sí, obvio. Escúchame. Igual esto Nicole es ángel, no soy yo, me sacó el teléfono. Pobrecita. Escúchame. Cintia está hablando mal de vos, arranca Janina. No, está contando lo que dijo la justicia. Siempre pero distorsionando todo. Estás hablando mal de ella, no estás hablando bien de ella. Estás diciendo que habla mal, que escribe mal. Pero si sale sobreseída, ella también lo hubiera contado. Claro. Si sos amiga de Mica Viciconte. Pero no tiene nada que ver, porque no estoy hablando mal de ella. Estoy contando información. Vos podés contar información y lo demás no. Bueno, pero yo digo que yo no bueno, digo pero que no seas mala compañera. Si uno trae información... Acaba de decir mala compañera, dejate de joderme. Sí, pero no sé, es mala compañera, por eso estoy hablando mal. Quiero seguir, chicos. Dice, es la que te está contestando. Que Cubero le ganó el juicio, bla, bla, bla. ¿Tenés algo para decirme? Y contesta Nicole. No me ganó ningún juicio. Acá no es que ganó un juicio, sino que hay un sobreseimiento de la justicia. Lo dice la justicia, no es que lo dice Cubero. O yo. Está o ella o yo o Janina. Está en la justicia, esto fue sobreseído. Y esto es así, no hay vuelta que darle, lo puede
decir cualquiera. Roberto Castillo es el abogado de los abogados. Roberto Castillo es el abogado. No me ganó ningún juicio, no hay juicio. Yo tenía el permiso del juez. Él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, en plena pandemia, que México estaba para atrás y yo le pedí que no. O sea, acá lo acusa de duplicar documentos. Bueno, pero eso tendrá que iniciar ella una causa y yo no estaba hablando de esa causa. No, igual esto no te lo contesta vos, sino que no está. No, contesta para la información. Obviamente, aunque vos digas que no, yo le conté tu información. Nos está pasando data para que la comentemos. Yo aportar. Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar un fin de semana para que vengan conmigo y la familia de Manu a esquiar. Ay, mira, sí, ya le dice el rata. Protejamos la fuente que después se me caen. Yo le digo, Cintia está hablando mal de vos, porque es un entre para que ella me conteste. Para que ella pide, ah, bueno, vos tenés que ser viva. O sea, que bueno, 2 más 2 es 4. O sea, se vendió la casa y le reclama los muebles, el rata, y no me quiso cambiar un fin de semana para que vengan conmigo y la familia de Manu a esquiar. No digas, please, que te estoy pasando yo todo esto. Ángel, me estás esto? Las pocas amigas que me quedan en el medio. Eso es el boludo que me había mirado con esta mujer después de que me odiaba. No me queda nada ya. No, vos no te dijo, está hablando al más, está hablando arriba por Nicole. Ah, por Nicole Neumann. No, yo pensé que porque él me miró, no entendí. No, pues miraste para allá, yo pensaba que no. No, no está hablando de Andrea. Dije esta mujer por la foto de Nicole. Ah, porque está Nicole ahí atrás. Estábamos peleadas a muerte, no me acuerdo por qué motivo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces ahora que me había amigado y me pasa data, voy a decir una cosa. Pelearse y amigarse con un famoso es de lo más sencillo. Ah, pero viste que hay gente que tenés que tener para la. Después tenés que estar. Y aparte, ¿para qué lo queremos? Generalmente garpa hablar de ella. Dice que no puedo pagar más el colegio y se compró una camioneta nueva, última modelo. O sea, Cubero le dice que no puede pagar el colegio y se compró. Es muy de los jugadores. Cambió el auto. Cambió el auto, sí lo cambió. Pero le dice a Nicole que no puede pagar el colegio. Un auto carísimo. Yo no sé, eso sí que no me voy a meter porque no entiendo el colegio y después. Pero sí te doy la información de que cambió el auto. Yo creo que la educación de los hijos es prioridad para cualquier padre. Y cierra Nicole. Pensé que con la venta de la casa se iba a calmar y siempre inventa algo insufrible para perseguirme. Ay, bueno, no, esta es la palabra de Nicole. De mami, que se picó. Voy a decir una cosa. Escucha, madre mía. Anoche en el chat de mami faltaba Tahuada que ponga LAM. ¿Viste cuando te brotás y entras a putear a todas? Pero este es otro tema, un chat de mami de Nicole, ¿no? No, chat de mami. El tuyo. Porque me está cayendo ahí los rebotes. ¿Ustedes tienen un grupo que se llama Angelita TikTok? Sí, con él. Ah, porque nos mandan los TikTok. Y tenemos. Estás mandando ahora. Muchos. No vendas todo. No. ¿Y vos no estás en el de Angelitas TikTok? No, por suerte no. Llevo la foto del corte. Ese es. Esta sacamos en el corte con Gladys. Ay, qué linda. Donde no estás vos para que no nos retes por la cantidad de. Ah, me acordé, Gladys. Cuando estuviste con Juanita Viales. Sí. ¿Cómo te dio? No. ¿Te atendió? Sí. No. Te dijo vos, sos kirchnerista, jodete. No, bueno, no. Más o menos así fue. No. No, la gente cree que fue así. Y la verdad, yo lo voy a defender porque no fue así. Juanita es una divina total. Así. ¿Eh? Yo lo vi así, como que te estaba chuseando. Vos y todos los demás lo vieron así. Me entraron a defender. No tanto defensa, porque yo la verdad que no necesitaba que me defiendan nada porque era una conversación. No, yo estaba a favor de Juanita. No, era una conversación entre ella y yo y la verdad que la banco a morir a Juanita. ¿Sí? O sea, totalmente. A ver, vamos a verlo. De esto hablamos. Pero vos en este programa, sí. Ya cuando estaba la abuela... Sí. Dijiste que votaba un cambio. Querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, tuviste que casi vendiste tus autos, estás viendo de ahorros. Mira, yo te voy a contestar esto. Yo vengo de cuna, yo vengo de una familia peronista, de Perón y Evita. A ver, yo no comulgo tanto la política ni nada, porque a mí la política no me interesa para nada. Sí, tengo la cuna esa como... Y yo quería un cambio. Todos los gobiernos, viste, que son... bueno, uno necesita un cambio, tanto con el radicalismo. Bueno, no fue... Bueno, vamos con este, a ver qué pasa. Tampoco fue, no lo sé. Tampoco hubo tiempo para decidir a ver qué iba a hacer este hombre. Estoy en desacuerdo en un montón de cosas, Juana. En un montón de cosas. Si hoy me decís a quién voy a votar, a ninguno. No, pero ¿cómo vivís de este cambio que vos apostaste? Y yo, claro, por ejemplo, yo tuve que achicarme. Yo tenía que ponerle 2 autos y lo tuve que achicar porque lamentablemente al no tener, nuestra profesión fue tan castigada... todos los artistas. Y se apagó. Se apagó totalmente. Y yo lo que pude hacer, laburar en el verano, ahí en Córdoba, que me fue bárbaro,
y ahorrarme unos pesitos y sobrevivir con eso, y me tuve que achicar en tener dos autos y tener uno solo y poder pagar los impuestos como corresponde, tanto acá como allá. Entonces eso a mí me jorobó. Bueno, te estabas redelirando. ¿Eh? Vos querías un cambio, te deliró. Vos querías un cambio, acá tenés el cambio. Tuviste que vender la camioneta, te tuviste que achicar. Eso te estaba diciendo. Bueno, pero fue todo por la pandemia también. Al no tener trabajo, tuve que vender o achicarme para poder pagar los impuestos de acá, del otro lado. ¿Entendés? Fue un momento... pero ella te decía, vos lo votaste a esto, ahora jodete, eso te estaba diciendo. Sí, bueno, vos te podés equivocar también. Yo me equivoqué, bueno, me equivoqué. No, si todos nos equivocamos un millón de veces. Uno quería un cambio. Y el cambio no estuvo. Lamentablemente, encima la pandemia. Es la primera que encima la pandemia. Que votó Alberto y dice me equivoqué, porque ellos se creen que mueren en la de ellos. No, bien. No es cierto. Autocrítica, pero no, obvio. Los kirchneristas no suelen tener tanta autocrítica. No, yo, a ver. Siempre salpican al otro. Por eso, criticar. Yo a mí la política no me interesa para nada. Yo vengo de una familia peronista, todo. Siempre pero votaste no soy al ciega. Peronismo. ¿Eh? ¿Siempre votaste al peronismo? Más o menos. La primera vez hace mucho, no iba a votar nunca. Y después empecé a votar, sí. ¿Y qué te pasó veces, cuando viste las fotos de Olivos, el brindis, el cumpleaños de Fabiola? La verdad que porque vos no, te estuviste no. cuidando mucho toda la pandemia. Sí, yo me estuve cuidando, obvio. No pudiendo trabajar, como un montón de actores también. No, no. No, bueno, esto creo que todo lo hicieron, porque seríamos hipócritas. Pero pará, es el presidente de la nación el que escribe el DNU, claro, el que nos amenazaba, obvio. ¿Cómo sí. todos hicieron? No, sí, no, yo no. también fui asado, vos también, pero yo no escribo el DNU. La pregunta es, ¿te parece mal o bien? No, me parece pésimo. ¿Te da pues igual no digas o no? Todo. ¿Eh? ¿Te da igual o no? No, no me da igual. Porque pero... la gente que justifica lo demás claro. lo hacen. No. Es como es lo mismo que yo dije a Bullrich, porque lo demás lo hagan, está mal igual. Ay, cayó Bullrich de vuelta, pobre Bullrich. No, no, quiero decir que no es contra nadie puntual. No, es como o cuando retrasa a un hijo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque yo vi, que vi la fotografía cumpleaños. Del cumpleaños. Sí. Claro. La fiesta. Todo cerrado. La cena con el hermano. No se podía hacer nada. Los arreglos. No, era en el momento que no se podía hacer nada. Yo pensé que había sido ahora. No, igual Gladys está diciendo que me pareció pésimo. Pésimo, mal, re mal. Ya seguimos hablando. Ah, te bardearon en el Bailando el otro día. ¿Por qué? ¿Quién fue? Ah, sí, me contó una ¿quién? Amiga, una señora. Ahora le vas a contestar. Si te digo sí. pelo, uñas y piel, ¿en qué pensás? En Kelat, que ahora también lanzó Kelat multivitamínico. A ver, veamos a Luli kelatizándose, que nos lo explica mejor. Kelat, mira. Kelat resalta mi mejor versión. Kelat eleva mis defensas y potencia mi energía. Defensas, pelo, uña, piel. Sí, yo me quelatizo con Kelat. Kelat para tus defensas. Kelat, la evolución de los minerales. Me mata Gladys. ¿Vos también usas yo Kelat? Yo también, ¿no? Tomo Kelat. Todo, escúchame una cosa. Todas las mañanas un multivitamínico espectacular. Adentro. Kelat me da energía y mucha fuerza. Mira cómo tengo el pelo. Vos siempre tenés energía. Vení, Gladys, te quiero. Kelat. Vení que sos una bomba. Más o menos. Siempre estás ahí. Ay, qué bien. Mirá que canchera. Mirá, ¿sabés de quién es esto? No, tuyo. De Monona, de Gaby Trenchi. Mirá, Los Ángeles. Los Ángeles de la mañana. Los Ángeles de la mañana. Decirle que te haga uno. ¿Vos estás toda operada? ¿Estás toda operada? ¿Estás toda hecha? Nada, mi amor. Lo único que yo, mirá, nada más. En la carita hay un par de toques. ¿Cómo? Nah, no, me voy. ¿Quién te hizo la jeta? ¿Se hizo la jeta? Aprovechate que tenés la farmacia abierta. Tenés razón. La boca la tenés hecha. La tenés hermosa. Boca y pómulo. Bueno, tengo un poquito nada más. ¿Tenés boca? No, sí, boca te. Claro. Sí. Tengo dientes, los dientes que me. Son tuyos. No, obvio, más vale. Y los pómulos están tocados. Romina Neira. Todas tienen los pómulos rosagantes como si tuvieran 20. No, yo me los hago, chicos. Digo, pero mírame. Yo pensé que eras toda natural. No, escucha. No estoy operada, pero que me inyecto de todo en la cara. Yani. Y se te va para adentro, eso se te va al cerebro. Claro, por eso trabajo también. Estoy sin maquillaje, chicas. Estás divina. Estás bien. Está bien. No, Romina Neira, obvio que me doy un toque de ácido hialurónico. Y ahora me voy a hacer también un poquito de cuatro puntos. Ah, bueno, ¿viste? ¿Qué te va a hacer la nariz? Levantarte la puntita. De canje, perdón. ¿Vos te lo hiciste, te abuela? No. ¿Y pero cómo haces si estabas en bancarrota? Mira la nariz que tengo. No, pero bueno, pero alguna pregunta. Cintia te odia, Cintia te odia. No, pero estoy preguntando. No tenía deuda. No, hay COVID. No, no, mira, te tira la pata. Ay, sí. Mirá que cuento lo de Paraguay. Contanos, contalo, por favor. Te está amenazando con Paraguay. No, no sé con él. No me dejaron pasar en la frontera. Es un delito. Me ajustaron. Algún narco. ¿A quién venías a pararte las pelotas a la noche cuando se te cayó el techo? Que decíamos, está alucinando, Cintia, ¿te acordás?
No, nosotros lo hicimos lo mismo. Que se cayó, se cayó una mampara tuya que estabas bañándote. ¿Era Cintia o era otra? Era Cintia. Ay, me venían a pasar, me pasaban nota por abajo de la puerta hasta un hotel. ¿Te acordás que tenías miedo? Cintia le decía, no rompa la pelota, quedate ahí durmiendo, que no pasa nada. ¿Es muy rompe pelota? No, no, no. Yo la banco siempre. Ya le quiere preguntar algo. Y si es diputada, la voy a bancar. Te voy a bancar. Lo único... Una ley para los perritos, no, que es lo único. No, yo no la voto. ¿Qué querés, Pía? No, la operación de la nariz. No es una operación, no, es una operación. Es lo que te dije, no es una operación. No, bueno, no, pero te vas a levantar acá, pero te vas a tocar el hueso también. No te toques más, porque si no vas, te toques más, nada. Estás pasando de hueso. Silencio, ¿viste? Esto es darle amor a tus hijos, chocolatada San Ignacio, hecha con leche 100% fresca y mucho chocolate de verdad. Tómala frío o calenta. Establecimiento San Ignacio, una empresa argentina. Bueno... Enseguida le van a contestar las chicas. Che, dejen de hablar. Estamos al aire. Perdón. Siguen hablando. Quiero hablar de Virginia Gallardo. Ay, no, sí. Que habló de las angelitas. Habló de ustedes. Estaba indignada. Bueno, con lo ella que no labura de panelista. No opina sobre los temas. ¿Qué le molesta? Que respete nuestra opinión. Le faltaron el respeto. Dice, ¿quién le ahora el les respeto? Voy a contar ustedes lo que dice Martita Ford. Hablé con Martita Ford sobre todo este tema. Ella puso algunas cosas en Instagram, pero les voy a contar lo que me dijo a mí. Hacemos un corte y ya venimos. Bebitos, en Cine Argentinos Dice tenemos respuestas para todo. Y vos, prendete, prendete al 3. Todavía nos queda lo de Ángela Leiva, lo de Vicky Zipolitakis y Naceli en un ratito nada más, pero la tengo a Dabel Guerrero conectada que vuelve a la pista. Hola, Dabel, ¿cómo estás? Hola, Angelito. Hola. ¿Cómo andas, mi amor? Muy bien, ¿vos? Acá, con... mira, casi preparada, te diré, desde temprano. Estás ahí al lado de la fuente. Ya. Ah, ya. Estoy acá. Mira, te voy a mostrar. Estamos acá ahí. Está Maxi ahí esperándome para ir a ensayar. Maxi Diorio. Está por llegar Celeste. Estamos ahí con la fuente. Claro. Quería hacerlo en el piso, pero bueno, están ensayando los demás y claro, no me dejaron. Ahí estás justo en el límite entre Polka y la Flía, en el medio de la tira y mira, la academia. Estoy acá. A ver quién. Ahí, justo, justo. No soy cámara. Ahí está la fuente. Allá está Polka y acá estamos ya. Entrando acá a la derecha, tenemos ya el estudio. Se van a sacar chispas con Muriela. Ay, mira, estoy tan feliz. Vení, Max, vení. Yo a Cele y a Max lo conozco. ¿Cuánto hace que nos conocemos? 20 años de Mar del Plata. Desde que éramos jóvenes, sí, claro. Por vos estoy acá, María. Desde que éramos jóvenes todos, chicos. Dice que por mí está acá. Porque es verdad, yo lo conocí allá en Mar del Plata bailando en los boliches. En el boliche, sí. Yo le digo, tenés todas las condiciones. Vos tenés que ir a bailar a Buenos Aires. Mira, acá lo tenés. Ahora, lamentablemente, ahora, Maxi Diorio, acá está Gladys Florimonte, que el otro día dijiste que era una perra bailando. Que por culpa de ella te eliminaron en el primer ritmo. Ah, pará, que no tiene auriculares. Está Gladys. ¿Te quiere saludar Gladys Florimonte, Maxi, que el otro día hablaste de ella? ¿Tiene Maxi. Muchas Hola, no, Maxi. No, mi amor, escuché el audio que le mandaste a... Eso es una basura, Maxi. Digo, no, pará, yo había dicho que con Mimi nos fuimos segundos y después que con Gladys el año anterior nos fuimos primeros, pero nunca dije que fuera peor. De hecho, con ella la pasé súper bien, pero bueno, nos fuimos primeros. Está clarísimo. Pusieron palabras en boca que yo no dije. Tenía un call center con el que competía. ¿Contra quién? Con Samir. No, con Samir. Con Samir y el call con center. Samir. Que después me dio... Tenía la vaca atada. Y todos tus amigos peronistas son esos. Y bueno, me dijo, no. ¿Samir te liquidó? Me liquidó Samir en una ¿Cómo natación. Me acordaba? ¿Te acordás? Qué lindo que bailaba Samir. Mis compañeros le ponían 10. Muy injusto igual. Con Sofía Macalli, ¿no? Sí, qué cagada irte primero, ¿no? Horrible. Es como me dio un bajón irte primero. A vos primero. No te pasó nunca, Dabel, eso. No. Me muero. En el cantando me fui cuarta, que es casi lo mismo. Horrible. ¿Te acordás? Pero bueno. Te fuiste re caliente. Primero es tremendo. Pero ahí te fuiste sí, caliente. Sí, mal. Me fui re... Con la señora. Sí, porque me pareció injusto. Quedaron... bastantes perros cuando de pronto yo no soy no soy María Calas, pero tampoco soy tan perro como un montón que había. Bueno, culpa del jurado. Siempre es culpa del jurado. Hay que echarle la culpa al jurado que queda bien. Ya seguimos charlando. Ahí está la Chele, venite. ¿Quién está? Está Celeste, le digo a la Chele. Que venga Celeste, mientras les cuento que Satial no es polvo de poroto. Satial cuenta con su ingrediente nutricional y con un proceso patentado y único, por eso es importante pedir el original. Satial ayuda a controlar el peso corporal y el impacto calórico de los alimentos. Mira.
¿Qué hay detrás de Satial? Satial ayuda a disminuir el índice glucémico y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Arroz, papa, pasta, pan, facturas. Satial facilita seguir un plan alimentario. Satial no es magia, es ciencia. Y Adabel recomienda Satial. Adabel. Sí, obvio. Satial es lo que a mí me ayuda a darme esos permitidos, viste, que no comerías el plato de pasta, ahí el panqueque, tuk tuk, espolvoreas un poquito de Satial y ayuda a que no absorbas tanto los carbohidratos. Aparte de, también te ayuda a tener una mejor digestión. Satial es bárbaro, chicos, yo lo uso siempre. Y la chele también, vení, venite. Acá está la de chele. De atrás, miren. Maxi Diorio muestra la panza. Mostrale, mostrale. Digo, tomá, 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 tomá. Te cuidan todos. ¿Qué haces, Muriega? ¿Cómo estás? Hola, Angelito. ¿Cómo sos te mi va? Favorita ahora acá, de la pista. Todo. No me mientas, dale. Y sí, no casi, me mientas casi. En la cara. Sos completo. De la que mejor baila, ¿cómo que no? Sí. ¿Qué notas te puse? ¿Te puse malas notas? Bueno, no, bueno, por eso. Por eso, bueno, gracias, Angelito, entonces. ¿Cómo deben ser los demás para que yo sea tu preferida? Habla no, poco no, y bailá. Y listo, y ahí quedamos bien todos. Claro, me querés mudita. Si hablo, ¿por qué hablo? Si no hablo, ¿por qué no hablo? Al final, ¿en qué orden no están bien, hoy? Ángel. Ya saben si van primero o segundo. Cuarto, más vale que entremos a bailar. Ay, nos vemos otro día. ¿Por qué no hicimos la nota otro día? Si están cuartos, no entran. Para mí, en mi casa. No, para mí es un lío, chicos, dejar a la nena. No, olvidate. No les importa. Yo tengo que bailar hoy, chicos. Adabel, te doy un consejo. Ahora hago un piquete. Te doy un consejo, hacé quilombo con el tema del bebé, que ya lo hicieron otras y bailan. Claro. Ah, tenés razón. Bueno, ayúdame vos, hagamos ahora ya yo un quilombo. Hagamos un quilombo ahora, así no, ya no, tengo motivo. No, no, puteo ahí un poco a la producción y te hacen bailar. Ahora voy a putear. Chicas, les mando un beso grande, lo mejor para cuando bailen, no para hoy, pero para cuando bailen, lo mejor para ustedes. Cintia, ¿cómo haces para tener un pelo tan cuidado, fuerte y nutrido? Y porque uso el nuevo Elviv Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris, Angelito, que trae una nueva fórmula con este ingrediente para que logres hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como el nuevo Elviv. Nuevo Elviv Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris. Ahí está, Elviv, gracias a la gente de Elviv. Vamos a ver lo que dijo Virginia Gallardo en Intrusos porque se refirió al panel, estaba menos a Gladys que no estaba, claro. A las demás sí, porque parece que estuvieron bastante duras con ella, no sé por qué, pero esto decía Gallardo. Yo salgo a aclarar la parte económica porque es Martita quien sale a decir, me molestó porque pidió plata y como no se la dimos... Entonces, acá hay un teléfono descompuesto. Yo aclaré cómo fue la situación. Yo tuve una llamada por teléfono con el productor, donde él me aclara y me dice, mirá que nosotros no pagamos. Y yo le digo, pero si yo plata no te pedí. Ah, no, bueno, bueno. No hablé más con nadie. Y de repente tengo que escuchar una declaración semejante. En el medio, tu abogado pidió plata. Es decir, en el medio digo, pero perdón, capaz están pidiendo plata y yo no me entero. Claro. Él me lo niega. Entonces, yo no sé quién le dijo, quién, pero Martita, vos me decís, tiene vuelo propio, pero alguien le dijo, porque si no, ¿de dónde saca ella algo que no sucedió? A mí también me llegó que habrían pedido un acuerdo económico para tu participación. Me está tampoco dando lo razón. Vi, tampoco lo sé. Y en el medio me tengo que... Y en el medio tengo que sentarme a mirar la tele un panel de 6 personas que todo diciendo, pidió unas cifras altísimas en dólares. Ay, no lo vamos a decir porque es terrible. Y eso no es una injuria también hacia mí. A mí me filtraron sin querer un video divino, porque mientras la gente dice te vas a avergonzar, no me avergüenzo de nada. Las cosas lindísimas que hemos vivido lo tienen grabado ustedes y lo pueden ver y es lo único que me deja tranquilo que los chicos tienen ese material. Mostrar un video como el que yo mostré acá. No estirarme a que otra vez todo un país a exponerme a una situación concreta que yo vivo con Martita de chiquita, a que todo el mundo salga a opinar. ¿Cómo yo voy a firmar una autorización para que hagan con mi vida lo que quieran? Es lindísimo lo que me mandaron, le cuento a la gente del otro lado. Pero no corresponde. Es parte de una intimidad que ni yo me acordaba, que es divino tenerlo, pero que no sé si está bien visto, por más lindo que quieran llevar al terreno, digamos, de lo que van a mostrar. Es otra vez ponerme en el ojo de la tormenta, es ponerme en un lugar que yo no decido estar, que me ponen ustedes o el lugar que le... O recibir cuestionamientos de un amarengo, que todo muy lindo, porque vos me decís no es lo que quieren mostrar, pero con un Eduardo atrás, que no es ni más ni menos que su pareja, y ella en televisión amenazando, voy a mostrar todos los resúmenes de tarjeta.
¿Por qué no mostrás vos todo lo que te paga él como novio que sos y que a nadie le interesa? Bueno, eso es lo que decía Marengo y hacía referencia a ustedes, que no me acuerdo, la verdad. Mirá, yo lo que voy a hablar por mí, porque en mi caso personal, ella entiendo que generalizó y habló del panel completo y debe que estar haciendo referencia a algunos casos en particular. En mi caso personal, lo que yo dije de Virginia ese día y que incluso con Marengo ahí sentada, es que lo que a mí me constaba es que en ese momento, hablé muy bien de ella. Uh-huh. No se lo estoy recriminando, tampoco necesito, lo hago porque realmente en aquella época... Yo frecuentaba a veces las salidas con Ricardo o he ido a participar a su programa de televisión. Igual en esa época ellos ya estaban separados, pero he compartido ciertas cosas. Y a mí me parecía que realmente el amor de Ricardo hacia ella era muy genuino. Y también creo que ella lo quería. O sea, no sé si estaban enamorados o no. Recuerdo claramente que hablé de eso en particular. Y que era difícil ser Virginia Gallardo en ese momento. En ese momento. Otras cosas que dijimos. Y que a mí no me constaba lo del dinero, porque se habló de un contrato que ella cobraba un dinero. Yo entiendo que le molesten las críticas, los dichos, todo eso. Pero acá los que están enojados son la familia Ford. Sí. Claro. No claro, son los claro. programas. Y además, lo que me acuerdo ni que... a nosotros nos mueve un claro. pelo que se haga la vida o no se haga la vida, es lo que digan. Es la familia Ford la que está enojada. El que dijo que era el empleado de la empleada del hermano, es él, y por eso él habla de además, un contrato y que era empleado. Nosotros, o sea, lo transmitimos. Aclaro algo, más allá de que estemos de acuerdo, no, que nos parezca bien o mal lo que haya puesto Eduardo Ford. Eduardo Ford manejaba el dinero y sabe que todo usaba lo que Ricardo. Gastó. Era el que le abría y le cerraba la canilla todo el tiempo. Por eso Marengo dice a las tarjetas. Por eso también la amarga y dice, ay, que cuente Marengo lo que gasta. Si Marengo no reniega de un novio que tiene plata y le regalaron, no le ahora, comprará. Independientemente, acá lo que estamos hablando es que ella no era la novia. Independientemente de del dinero, creo que acá están los dos hijos de Ricardo que siempre hablaron muy bien de ella y ellos. Pero ya no. Ya no, pero en su momento la querían muchísimo porque era muy poco. Compañera, claro, porque ella también era muy compañera es y generosa con su tiempo. Salió algo lindo. Lo que eso es lo que me parece, que es como una suerte, a ver, no quiero que lo interpreten mal, pero es como un desprecio a los chicos cuando saben lo importante que fue para Ricardo, Virginia. No, yo la escuché a Virginia también decir, se la agarran conmigo y por qué no con las otras novias o con los novios que no quieren pero estar. No, la relación era distinta. Porque esta era la más claro. importante, obviamente. Sí, que el reality no de Ricardo empezó con Virginia, digamos. Todo lo que después vino fueron como coletazos. Hasta que empezó a mostrar a los novios, digamos, los demás fueron coletazos. ¿Por qué? La Violeta Lorrez. Pero Violeta Lorrez, la anoche Violeta Lorrez. La única que quedó en el núcleo familiar fue Virginia. Ese es el tema por cuál. Hasta hoy que tenía relación con los chicos. Por eso. Bueno, hablé con Marta Ford. Y lo que me dice Marta es lo siguiente. ¿Qué onda, Ángel? Me dice. ¿Qué onda? Yo no tengo ningún problema personal con Virginia. Solo me sorprendió el manejo de la persona más real que pensaba que había en mi infancia hasta aquel momento. O sea, está decepcionada con la Virginia que ella pensaba que era. Le cambió su opinión. Esto te lo estoy diciendo yo, Virginia. No lo dice Marta. A partir de lo que pasó con esta serie que la producen y la impulsan los chicos. Por eso los chicos se enojan, porque por ahí no se entiende a veces en las discusiones por qué se enojan los hijos de Ricardo. Dice, porque yo vi la charla con su abogado, o sea, evidentemente está grabada esa charla, y lo que él realmente pidió. O sea, el abogado. Pidió, estamos hablando de dinero, ¿no? Y que de última, antes de contarlo en intrusos, nos podría haber llamado ella, por Virginia. Sí, eso es lo que los enojó. Además, no entiendo cómo no quiere estar en una producción nuestra para no hablar más de mi papá, pero habla de él todos los días en la televisión. No hubo reunión, me dice, hablaron por teléfono porque ella nunca podía con ella. Yo le pregunto, ¿una reunión con Virginia? Claro. Me dice, no hubo reunión, hablaron por teléfono porque ella nunca podía y después apareció el abogado. Yo siempre tuve una perspectiva a la defensiva en cuanto a las relaciones que se le acercaban a mi papá. Acá me habla de las supuestas novias, de los novios y de la gente que trabajaba con Ricardo, que se acuerdan que en ese momento eran hermanos, íntimos amigos. Sí, bueno, los gatos parte de Ford, de su todos volaron de después familia. Cuando los se terminó gatos, el dinero. Justamente con Virginia
bajé la guardia porque la quería tanto como a una madre. Claro, es... O sea, miren qué fuerte lo que le pasa... Es muy buena persona, Virginia. A Marta, en este caso. Sí. Yo no tengo ninguna duda de eso, pero estoy contando lo que le pasa a la nena con una persona que consideraba su madre y se decepciona cuando pide lo que pide para participar del documental. Porque no es que dijo no de entrada. O sea, hubo una negociación. Claro. Que Virginia también admite, porque yo la escuché admitirlo. Dice, con Virginia bajé la guardia, pero hoy vuelvo a dudar. No estoy diciendo que ella pidió plata porque capaz que lo hizo el abogado para currar él sin su conocimiento. Pero sí me parece raro que mienta en cámara con algo que realmente pasó. O sea, esta es la palabra de Marta Ford, que tiene los genes Ford. Y por, evidentemente, por lo que te cuenta, tiene asegurada que asegurado este diálogo entre ella y el abogado. Porque sí, tiene porque grabado. A ella le cuentan a Marta todo esto antes que salga en la televisión. Me refiero a que no pueden, pudo no haber, no es que fue una cortada del abogado solo que fue y pidió guita sin que ella supiera. Marta está diciendo que ella vio o tiene conocimiento de que hay un material grabado de esa charla. Sí, primero la llaman a Virginia, después aparece su abogado. Esto es antes que ella lo... El enojo también es porque ella se sienta en intrusos y cuenta todo esto, Virginia, cuando supuestamente había quedado... Ahí. Por eso, pero porque había quedado... Trabaja ahí, le habrán preguntado. En lo privado. Por calculo, eso, no pero lo vi. Ellos pensaban, calculo que habrá sido ellos pensaban que iba a quedar en lo privado. La productora sigue insistiendo que el abogado le pide plata, ellos dicen que no. En ese momento, que antes que Virginia lo cuente públicamente, habían pasado 3 semanas, ahí es cuando Marta automáticamente la bloquea a ella de las redes sociales y pierde el contacto. Y después nunca ahora, puede si hablar tenían una Virginia relación Marta. Tan afectuosa, que Marta la consideraba casi como una madre, a la única relación que le gustaba de su padre, digo, ¿cómo no llegaron a hablar por teléfono de todo esto? Antes que pase en cámara todo lo que estamos ahora relatando. Bueno, eso es lo que dicen también, que por qué, si pensaron... Pero de que los dos lados. Es raro la aparición de un abogado, claro, o sea... Yo no sé, siendo Martita, creo que... Me imagino esta situación mirándola. Te llama un productor para participar de la serie. Sí. ¿No te gusta lo que te dice el productor? Hablen por teléfono entre ellas. Claro, que tienen tanta relación. La escuché a Virginia el otro día contar también que había ido al cumpleaños de 15, que le habían pedido. Que la ayudó a organizar. Que la ayudó a organizar, todo eso. Entonces, si había tanto afecto... De hecho, acusó a Eduardo que no estuvo. ¿Cómo Virginia pone un abogado y cómo Marta nos la llama por teléfono y dice, che, ¿qué pasa? Claro, como que hay confianza para que pase esa situación. Che, escúchame, ¿vas a participar de la serie de mi viejo? No sé, yo me imagino... Que va a llamar un productor. Porque todo fue abogado, raro, tan rápido en el tiempo que ante la aparición del abogado ahí se enoja se pudre Marta, todo. Se pudre todo. Es que ahí es raro. Se bloquea, muy no a lo habla Ford, más. Tenía que ser así. Martita estuvo acá hace poco en el programa antes de todo este conflicto y habló de Virginia Gallardo. Escuchen cómo hablaba. Sé que tenés contacto, que tuviste contacto con ella. Sí, quiere ir a almorzar, cenar, no sé, quiere ir a comer para que yo conozca a su hija, que quede más pendiente de eso. ¿Y tenés ganas o...? Sí, no tengo problema con ella. O sea, ella... ¿Con ella no? ¿Con el resto? Me parece que es una de las pocas que quedé con realmente afinidad, que fue la persona que realmente se ocupó. Una de las pocas personas que realmente le importa. Que la acompañaba. Claro, sí. O sea, porque ¿qué pasa? Muchas de las personas que acompañaban a mi papá, hoy por hoy, no tengo ni idea, perdí contacto. Ella fue una de las pocas que me saludaba siempre para mi cumpleaños, que insistía de vernos en algún momento. Todas las otras novias que tuvo, que decían que eran novias, o todos los que decían que eran amigos, desaparecieron. Algún que otro amigo que me lo encuentra en alguna otra circunstancia, pero otras parejas no. O sea, porque no. Cada tanto que hay un aniversario o hay alguna noticia de Ricardo, salen 200 a hablar como si fueran íntimos. De esos me imagino 200, que ustedes lo veían por la tele y decían, ¿y este quién es? De esos 200, 4 personas. Me ponele que compartimos algún que otro hola. Bueno, ahí estaba Martita hablando muy bien de Virginia Gallardo. Sí, exacto. No me acuerdo cuándo fue esta nota, hace un tiempo hace muy poco, pero no había pasado todavía lo de la serie, ¿no? Se pudre todo puntualmente con la serie. Ahora, acá me está escribiendo un montón de gente, obviamente. Sí, a mí también. Yo aclarar que a Virginia... El tema Ricardo Ford. Que a Virginia se la llamó 2 días después del abogado
después de lo que había pasado con el abogado, y como Virginia no responde en ese momento, Marta Ford decide entonces escribir esas historias en Instagram. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones a los top? Té caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop Té Caliente, hasta 3 veces por día. Encontrá Artrostop Té Caliente en todas las farmacias también de Uruguay. ¿Estás haciendo teatro, Gladys? Sí. ¿Dónde? Estoy, mira, estuve en Carlos Paz haciendo en el Eleton. Después en Merlo, que le mando un beso a Lisandro Majorel, que tienen, él vivía acá en Buenos Aires, y después se fue allá, tiene un teatro hermoso. ¿Qué es unipersonal lo que estás haciendo? No, yo me integro en las producciones. Ah, de ellos. Claro, de ellos. Y bueno, y ahora tengo todas las propuestas. ¿Qué haces, Zulma? ¿Qué haces? Sí, hago varias cositas. La muda, varios personajes. Y bueno, ahora estoy preparando la temporada y tengo ahora acá con unas actrices, con Noemí Serante, también estamos por hacer algo. Con una producción, cuatro sábados de noviembre, nada más. Le mando un beso a Noemí, que siempre nos mira, de paso un beso grande para Noemí. Nos visita nuevamente nuestra amiga Soledad Cristiano. Bienvenida, Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todas? ¿Estás divina? Bueno, no te me caigas. Vamos a hablar un poco de cuidar el cuerpo, del estilo de vida. ¿Y cómo se hace? ¿No? Vos estás bárbara. Siempre decís tu edad, además. Decís, tengo 48. 48. 48 recién cumplidos, ¿no? ¿Cuándo cumplimos? No, en marzo. Bueno, 48. Están usados. Arrancados. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo siempre hablamos, ¿no? Del cuidado, que es básico, de la alimentación, complementado con el ejercicio. Pero te traje una televidente. Magia. ¿Ella es? Televidente ¿quién? De LAM, es Rosita. Esa es una de las chicas. Ahí ven que está súper inflamada, con mucha celulitis. Diosa. Ahí hasta a los 3 meses. Cómo se saca, porque realmente se saca. El antes y el después. La grasa abdominal, por ejemplo, que tanto. Es lo que más le preocupa a las mujeres, la grasa abdominal y la celulitis. La celulitis, claro. Hablemos de eso, ¿cómo se hace? Y después de los 40 la reman en dulce de leche porque creen que no la van a sacar, y realmente si supieran que es fácil sabiendo cómo, en realidad. Claro. Y que la gran herramienta acá, porque muchos empiezan a hacer, por ejemplo, más cardio para tratar de bajar esa grasa, que empiezan a hacer dietas restrictivas, y justamente todo eso no les va a favorecer a la hora de lo que tienen que hacer, que es un cambio hormonal. Y para eso necesitan el cambio de composición corporal, que se logra empezando a tener más masa muscular. Claro. Para que los carbohidratos que antes no nos afectaban, después de los 40 empiezan a afectar y transformarse en grasa, y esa grasa visceral, que es esa grasa abdominal. La grasa abdominal, que siempre también la grasa es abdominal es una grasa que provoca alteraciones a nivel hormonal. Por eso cuando empiezan con estos problemas desde el premenopausia o después de los 40 años, empieza el tema del hipotiroidismo, la diabetes tipo 2, inflamación de bajo grado. Entonces esas cosas, si uno no las ataca correctamente, van a seguir haciendo 20.000 abdominales, que eso es lo que hacen. Dice, a ver, bueno, ¿qué ejercicio puedo hacer para abdominales? Le pasa a mucha gente, ¿no? Que entrena un montón y se frustra y se deprime porque no llega a encontrar los resultados. Porque no es solo ejercicio o no es solo dieta. Exacto, pero acá, después de los 40, la dieta, que sea una dieta que es alimentación inteligente para los músculos, que vos comas y lo que entrenes se vea en tu cuerpo, es fundamental, es el 80% esta edad. A los 20 no, a los 20 era más la actividad física que hagas y tu organismo se encargaba solo. ¿Por qué? Porque tenías más músculos en tu cuerpo. Después de los 40 disminuye la masa muscular, empiezan todos estos problemas a nivel endocrino, y ahí nosotros estamos súper frustrados porque decimos, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? Me dicen, abdominales, dame ejercicios abdominales para marcarlas. No, no es así. No es solo eso. No, se hacen en la cocina. En el graph están todos tus datos para la gente que se quiera comunicar con vos, y sé que tenés una oferta para todos los que están mirando LAM. Sí, los que para se, la escriban gente ahora. Que está viendo LAM, empiecen a seguir @SoledadCristiano y les vamos a hacer un 20%, un montón, en un programa de 3 meses donde tienen este cambio de composición corporal y pueden tener un cuerpo mucho más joven, atlético y sobre todo sano, porque un cuerpo sin grasa
Con buenos niveles hormonales, es un cuerpo sano. Así que apuesten a la salud siempre. Ahí está, lo pueden hacer por el teléfono o también escribirle a las redes, como decía Sole. Gracias, Sole, un por encanto, venir. Me encanta, me encanta estar acá, así que bueno. Gracias por los chocolates que nos trajiste de Bariloche para el fin de semana. Bueno, renunció Ángela Leiva a la academia, no tengo tiempo ahora de desarrollar. Va a bailar la salsa de tres, porque los fanáticos me estaban enloqueciendo en las redes. Baila con Brian, que fueron compañeros en el Cantando, y con Rodrigo Jara, porque su equipo está aislado, porque dieron positivo, así que no pueden bailar ni Johnny ni su novio, Frank Caivano, que también dio positivo el fin de semana. Ángela va a hacer este ritmo y va a hablar de todo acá en LAM en estos días, va a venir para poder explicar y desarrollar qué fue lo que pasó. Porque o sea, además que sería ya... su último ritmo. Este sería su último ritmo. Vamos a ver si es este y el otro, o este y se despide. Bien. Lo va a contar ella esta semana seguramente cuando venga acá, porque además ya está arrancando también la tira, que ya está en la promo, salió el póster, la nueva tira de Polka que se va a estrenar pronto. Gradiola, gracias por venir. Gracias, quiero mandar un beso a José y a Lili, que me cuidan la perrita, Martita. Un beso para ellos, para todos mis amigos de Córdoba, Romina, todos. Martita por Ford, ¿no? No, no, Martita, mi Martita, porque hay uno de los integrantes de ahí, no sé quién es, que tiene un perro que se llama Marta. ¿Cachete? ¿No conoces a Cachete Sierra? Marta. ¿No sí, Marta sí, más se o llama. Y Cachete Sierra lo conoces. Integrantes de ahí, me no sé, uno de los integrantes. Cachete Sierra, ¿lo tenés? Sí, no tiene sí, que trabaja con Muscari. Bien, ¿viste? Bien. Vamos por ahí, bien. Vamos ahí. Vamos, así que un beso. Vamos. Un beso para toda la gente de Córdoba, mis amigos y mis amigas de Córdoba. Beso grande para todos ellos. Y el asado. Tiene que venir más seguido, así se pone asado. Todo lo que no pude contar nada del asado. Comieron rico. Comimos rico. ¿Tomaron vino? Porque Marcelo preguntó quiénes tomaban, quiénes no. Vos estabas en la lista de los que toman. No toma. ¿No toman nada de alcohol? Nada. Pampita no tomó. Pampita vino con dos de sus hijos y con Anita. Sí. El más grande no vino. ¿Hablaron de Benja y de...? Vino Moritán. ¿Moritán es simpático así o así como parece? No, muy simpático, muy simpático. Muy simpático. ¿Quién hizo el asado? Un asador. Ah, gente cool. Un asador. Y Jimena les enchufó al hijo. Sí, a Momo, a Guillermina y Tinelli que se... No, bueno... Reina. ¿Por qué desubicado? Porque si vas con tu chico a un asado, volvete a tu casa con el chico, quedar. Lo dejas ahí durmiendo. El chico dijo, Momo, dijo, ¿me puedo quedar a dormir acá? Sí. Bueno, pobre pico. Claro. Vamos. Y Guillermina dijo, sí, obvio. Del asado. Y a las 8 más ¿y Jimena se volvió con vos? Porque vos la buscaste en la casa. Yo la llevé, sí. Le sacaron una foto en una estación de servicio. ¿La llevaste a la casa o la dejaste en algún tugurio? Puerta a puerta, estaba... puerta a puerta. Pero después salió. La pasé a buscar por la casa y después... ¿Se peleó con Habano? ¿Se peleó con Habano? No, vigente. Ah, está vigente. Sí, sí, sí. Ah, ok. Fueron a bailar con Habano y unos amigos. ¿Por qué Habano no fue al asado? ¿Ensaladas de qué había? ¿Ensalada qué había? ¿Qué le importa? ¿Ensalada? Todas las cosas que hablamos me preguntaron por las ensaladas. ¿Llevaste algo? Vinos. ¿Sí? Gracias, Sushi Rock Caballito, por el riquísimo sushi que nos envían. Si es sushi, que sea rock. ¿Me quieren seguir interrogando? ¡Sí! Mañana a las 11. No te vas a salvar.